Y listo, ya está funcionando, ¿cómo están? Qué bonito, ¿no? Que funcionen los streams, que se vea bien, que no se vea borroso, ni digo que no se escuche borroso, ni se vea, <laughs> ni se vea bajito. Qué gusto me da, ¿no saben? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidísimos. Espero que estén muy bien. Dejen muevo el micrófono para acá para que no salga en cámara. Y creo que estamos del otro lado, del otro bendito lado. Bienvenidos todos. Este Rodgar, ¿cómo estás? Takumi, bienvenido, Waldo. ¿Cómo estás, Waldo? Este, vamos a seguir pintando al beer. Hoy vamos a pintar a Napoleón, pero todavía no me lo mandan, que a ver si el martes, no sé, un relajo. En fin, entonces estuve avanzando la pieza, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bonita, muy interesante. Vamos a terminarla si se puede en este stream. Si no la dejamos casi al tiro, casi al tiro. Pancho, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, un saludo hasta Chile, weón. Al menos con Chile no nos hemos peleado, entonces, este, <laughs> entonces sí puedo ir, sí puedo ir, le esperemos este año, si no el otro. Al menos a Chile sí puedo ir, y a Colombia, claro que sí, ¿eh? Rifados ambos países. <laughs> ¿Cómo estás, Pancho? Un saludo a ti y a la gente bonita del TikTok, qué bueno que están por aquí, me ayudan muchísimo. Si le pican ahí al bendito like, este, en YouTube, en TikTok, en donde sea, bueno en Twitch no hay like, pero eh, creo que el like se activa con los bits. ¿No es cierto? Les agradezco mucho que estén por aquí. Eh, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuando quieras pelear? No, no, ya, ¿no? Ya, ya, qué pereza, qué pereza. Este, le mando un saludo, de hecho, a mi compa, a mi compa, este, ¿cómo se llama? Mi compa, el chichico, ¿no? Que tremendo modelista y está en Ecuador. ching. Ahora, ahora no voy a poder irlo a ver. Ahora no lo voy a poder ir a ver por tanto drama político. Este, cuando quieras pelear para subir el rating. O Shipeamos, bueno todavía, todavía shippear, Franz Roche, cómo estás, bienvenidos gente, vamos a pintar hoy al Bureau of Faces o bueno avanzarlo todavía, aquí lo tenemos, estuve avanzándolo un poquito, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que va muy bien, ¿qué opinan? Este, pues nada, bienvenidos a todos dice P Rockster dice hola Master te paso el dato por si no sabías pero los chicos de Wargaming Chile ya tienen a la venta Drop and Paint ah qué chido pues, yo no sabía porque no soy de Chile pero qué buena onda mira Panchox ya puedes ir a comprar con War Chile las Drop and Paint ah perrillo ah perrillo señor don curibo cómo está usted bienvenido bienvenido a ver si alcanzamos ese nivel el poderosísimo nivel 9, yo estoy seguro que sí hay que seguir en la pintadera pues así va el Bureau of Faces. La verdad es que un modelo muy, muy bonito que pueden adquirir este mes con Running Arts Workshop, el tremendo patrio de miniaturas. Y este, nada, vamos a ponernos a pintar. Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Un saludo a Dave with Dex hasta la antigua Guatemala. Tampoco nos hemos peleado con Guatemala. Me parece muy bien. Bienvenido, bienvenido. Que pase el link de las pinturas por en Chile. Para... Pero es que él está en YouTube. Pero que en YouTube. Pero mira, busca Wargaming en Chile. Ahí se llama la tienda Wargaming. Y ahí las vas a encontrar. Qué buena onda. Me da mucho gusto. Coral, un saludo a Coral. Y se las... dice que el artist son como para pintores más amasados No. Nah. No. Nah. Mira. Yo te diría así. Hay así como... Para mí... Ay, ay. El que es pega. Esto es este. Como tiene imán abajo, se pega todo. Y luego salen las cosas volando. Eh, te voy a explicar, o sea, lo que yo observo ¿no? de las gamas de pintura. Entre más pura suele ser una, una pintura, quiere decir que entre menos tipos de pigmento tenga, y si ese tipo de pigmento no es opaco por naturalidad, lo que vas a tener es un color muy saturado. Muy puro equivale a muy saturado. Hablando de saturado, creo que está demasiado iluminada la cámara. Déjenme le bajo un poquito al brillo. A lo mejor ahí está mejor. Eso, perfecto. Ahí está bien. Este, entre más pura, ¿vale? Más saturada, pero menos opaca, quiere decir que cubre menos. ¿Va? Necesita más capas de pintura o requiere más preparación, que serían las Skell Y entre más opaca, menos capas de pintura requiere, quiere decir que cubre más, cubre fácil. ¿Cuál es la desventaja? Que pierde saturación, ¿vale? Pero no solo pierde saturación al ser más opaca, sino que es más opaca. Entonces. Un poco más difícil hacer veladuras o transparencias. Entonces, yo creo que ambas son muy buenas. Ambas están bien para iniciar. Estas te ayudan mucho si vas iniciando a entender cómo diluir correctamente la pintura. Te obligan a aprender. Entonces, está chido también. Yo creo que ambas están bien. No necesariamente son para principiantes o para avanzados. Simplemente son distintas, con aplicaciones distintas. Y está bien. ¿Con eso quiere decir que tienes que comprar todas? No. Pero si tú quieres y buscas una excusa, esta es tu señal. Compra más pinta, ¿no? Es cierto. Pero sí, sí te sirven, sí te sirven. Este, eh, no, si subo de nivel ya no no seré tierno. Ay, ¿a poco el curivo nivel 7 es tierno? Tengo que ver el arte, ¿eh? ¿No es como Digimon? Que, que le salen cañones en, este, en, en vez de brazos y metralletas. ¿Es diferente con los Curibos? <laughs> ¿Cómo estás? Os habla, un saludo, un saludo. Me da gusto leerlos a todos. Green Claw, ¿cómo estás? Green Claw, perdón. Este, la verdad es que me di cuenta de que uno de mis fallos enormes es delinear en luz y sombra. Faltan sus bicefaclases. Pues no le caíste, hijo mío. No le caíste a Valpo. Hoy estuve platicando un poquito con el Team Chile y el Team Colombia para ver si se arma. Si se arma tremenda colaboración multiversal. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Este... Eh, Alejandro Arizpe, cómo estás? Buenas noches. Pues vamos a seguir pintando a este señor, ¿vale? Este todavía me faltan varias cosas, pero creo que ya tiene bastante definición, aún en los colores más oscuros. Este, pero todavía le queda, todavía le queda un buen trayecto, sobre todo la parte de los rostros y todo lo demás, ¿no? La parte de atrás, por ejemplo, del callado, no, no le he hecho la luz, la otra. En fin, los cascabeles me falta de, este, hacer toda la luz. Entonces vamos a seguir trabajando y nada, a domicilio nada. Oh, ¡Perro! Don Chonky, cómo estás? Bienvenido, Don Chonky. Oye, qué buena onda que tomaste clases con el poderosísimo Alfonso Giraldez, panchi Qué gusto, qué envidia de la buena mano. ¿Cómo te fue en la clase? ¿Qué te pareció su clase? O sea, tú puedes decir que eres de los pocos latinoamericanos, si no es de que los únicos que ha tomado clase con Banshee y con Giraldez. ¿Qué opinas? ¿Qué diferencias viste? ¿Vale la pena? Nos queda mucho camino por recorrer a todos. ¿Cómo ves? ¿Qué comparación podrías hacer en formación? Y supongo que en ejecución, ¿no? Digo, ya, nos toque o no el cocolazo. Apenas llego y me salen comerciales. Uf, qué horror, qué horror, gaming. Pero bueno, ya estás aquí. Eh, no, no te agriés la noche por un poco de este de leguetón. Al fin que ya no está tan de moda. Ya no lo escuchas en todos lados. Perfecto. Vamos a pintar las mascaritas. Yo creo que estaría bien. Yo creo que estaría bien. Déjenme ver el arte de referencia. ¿Cómo está, señor Don Chargoy? Le doy la bienvenida. Espero que esté usted requete bien. Déjenme abro el edge. Porque ahí tenía el arte. Ahí tenía el arte. Dice Sam Walton. Ice Pink's Heart Shape. ¿Cómo está, Sam? Un saludo a Sam Walton. Este, a ver, déjenme ver cómo están. Las máscaras. Vamos a pintar las máscaras. Sí, yo creo que sí. Vamos a agarrar un gris, un gris perla. Uno de estos, miren. Un gris aperlado. Dice: Me gustan esos metales. Muchas gracias, Mutini. ¿Cómo estás? Un saludo hasta Argentina. Este, a ver, ¿quién más? ¿Quién no he saludado? Eh? Si no los leo, tienen que repetir. Tienen que repetir. Miren, ya llegó el weón del JMC. ¿Cómo estás, weón? Bienvenido. Qué uso que estés por aquí, manito. Así que yo creo que vamos a usar un gris. Un gris un poco que cubra más de golpe. Porque quiero hacer el efecto y quiero que cubra rápido. Entonces déjenme checo. A ver. Mejor y este. Y el Dark Sea gray. Vamos a usar el Dark Sea Grey. Vean, por ejemplo, quiero que cubra rápido. Uso una K. Quiero hacer transiciones, veladuras y no preocuparme por las marcas del pincel, uso scale. Y así, así, así. Todas las pinturas tienen algo bueno. ¿No? Y también depende de su estilo de pintura, ¿no? Eso también afecta mucho. Perfecto. Pues no le he pegado el rostro. Digo, la verdad no se lo he pegado. No lo he hecho porque vamos a hacer un entramado ahí como en cruces y no sé qué. Pero no me quita nada. Al menos ahorita que las máscaras son blancas. Este hacerlo un poquito separado, ¿vale? Este, buenas a gods, ¿cómo estás? Hot Quang, ho, ¿cómo estás? ¿Qué colores usaste para el dorado? Ahorita te los pongo. ¿Les gustó el video del del copper? ¿Les gustó mi super video de cómo pintar cobre? Me lo pidieron ustedes, ¿eh? Yo lo hice y repinté esa parte solamente para documentarlo para ustedes, ¿eh? Porque lo pidió la banda. ¿Les gustó el video? Eh <laughs> Dice eh, buenas a todos, el dorado de luz increíble, muchas gracias. Lo estuvimos pintando el stream pasado. Para los que tengan duda de cómo pintar ese metal o metálico, literalmente es lo que estuvimos haciendo el stream pasado. Creo que ahí se pueden dar un quemón de qué, cómo, cuándo, por qué. Pero ahorita les digo qué colores usen, No se preocupen, no se preocupen. ¿Cómo está la banda? Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto que estén por aquí, que todo se escuche bien, que se vea bien etcétera, etcétera. Bien, ahí está la capa base, ¿va? Vamos de ir hacia aquí hacia, de aquí, hacia el blanco, ¿va? Un gris cálido oscuro, y de ahí vamos subiendo hacia el blanco de forma eh, progresiva. Miren, los colores que utiliza para el metal no metálico fueron los siguientes. Amarillo óxido, ojo, fue sobre negro, pero bueno, dos capas de amarillo óxido. Luego fue amarillo naples, o nápoles, y rematé con el poderosísimo blanco vainilla. Estos son los tres tonos que utilicé para el oro, ¿vale? Son estos tres, le pueden tomar foto, y están del otro lado, ¿va? Siento que estoy atravesando mucho la cabezota, pero bueno. <laughs> y es este, miren, así, se tiene que ver. Me faltan los cascabeles y lo demás, pero así va. En toda su dorada majestad, ¿no? Recuerden que es parte de la misma colección de los de Running Art Workshop de este mes. Estuvimos pintando a la payasita. Bueno, aquí está la payasita. Aquí está el Beaver of Faces. ¿verdad? Que bien podría ser un jefe de Kingdom Dead Monster o algo así, ¿no? Lo mejor de Lies of P puede ser también. Bueno, pues es parte de la misma colección de, de Running Arts. Les dan los archivos por 7 dólares vale la pena jean Mob, muchísimas gracias por ese raid cómo están cómo están muchas gracias bienvenidos yo soy alan pinto figuras para comer <laughs> y aquí les comparto cómo lo hago y resuelvo dudas y todo lo demás les doy la bienvenida este pintamos de todo ¿eh? desde estas criaturas inenarrables mágicas místicas a este eh, es harley quinn es harley quinn no porque no no se puede hay derecho de autor ah las ratas mutantes miren aquí está la rata enojada mutante aquí está el este el otro que él sí es bueno no y lo demás etcétera etcétera bienvenidos cómo están gracias por ese rezo se pasó la de la verdad no o sea está en el game pass lo abrí caminé dos calles lo cerré <laughs> me mató algo y los cerré no, no me ha dado tiempo pero sí quisiera jugarlo maza yo no consigo ese nivel de definición. Está genial, el arrequín de varios brazos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues es pura práctica. Es, es, nada más es eso. Gracias, está quedando increíble, ¿no? Gracias a ti. Y qué bueno que preguntas. Robs dice: Hola, ¿dónde consigues las Skull 75 en México? Saludos desde Monterrey. Robs eh, con Red Queen Games. De hecho, tengo un código ahí de, de referido que no lo he puesto en el chat. Vamos a ponerlo. Este, están a nada de liberarlas. El precio está absurdamente competitivo. Si sí, sí se va a quedar como lo veo. Y ya puedes comprar en preventa en el sitio web. Si te saltas a Twitch, te paso el link. ¿va? Y me ayudas mucho porque me dan el 5% de la venta. Que no es tanto, pero ayuda. ¿No? Este. A ver, dice el chamuco 4. Ajá, ah, de Diablo 4. ¿Cómo estás, Curo Bienvenido, señor Don Curogane Bien, vamos a seguir pintando. Eh, ya se secó, ya se secó el gris. Vean qué opaco, qué bonito. Quedó a la primera. No hay que hacerle mucho más. Ahí vamos a elevar el tono, ¿vale? Recuerda que queríamos blanco. Entonces vámonos al medium gray, que es un, un gris muy, muy parejo, muy intermedio. Vamos a cargarlo aquí en la paleta, lo ponemos. ¿Todo se ve bien? ¿Todo se escucha bien? ¿Qué opinan? Díganme, gente. Si, si algo no cuadra, me tienen que decir para que quede al mero tiro el stream. Dice: Es buenísimo. Fue mi primer Souls Like. Me gustó tanto que lo platiné. Ah, dicen que está bueno, eh. Todo ok. Hugo, ¿cómo estás, Daryl? Te agradezco mucho. Este, a mí el que, la verdad, yo pasé Bayonetta. Uno, me encanta. Este, pasé Devil May Cry 3, creo. Y el Devil May Cry Reverse me encanta también. Pasé, la verdad es que de todos esos como Beat'em Up, que no es exactamente un Souls-like, pero esos juegos en los que tienes que matar todo lo que se mueva, mi favorito sin duda es Dantes Inferno, que es un clásicazo de culto. Este, Y ya de los juegos más difíciles, ese, ese estilo de Souls Like, la neta, la neta, la neta, no he pasado ninguno. <laughs> no, sé, no sé, no sé, ya no tengo la paciencia. Intenté con el 3 y no lo pasé. Y ahora intenté con la SSP y no lo pasé. Algún día, algún día lo haremos. Se ve todo genial, me parece muy bien, qué chido. Vamos a continuar pintando las caritas, vamos a darle al zoom. Al ¿no? para que puedan ver bien la parte de los rostros. Si se dan cuenta como las luces vienen desde arriba, ya nos dice mucho de las formas, sin embargo, que nos los diga no quiere decir que no lo tengamos que acentuar. Recordamos que son miniaturas, por eso decía Pancho del tema de la definición, que es tan importante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Considero que una luz viene desde arriba y un poquito en medio. Entonces, por ejemplo, toda esta sección del rostro la voy a pintar con este gris neutro directamente. ¿Vale? Toda esta sección, aquí esto y esto que se atraviesa hacia el ojo, ¿vale? Obviamente la nariz va en ese sentido, es una como máscara. Esta sección del rostro, vean que no tengo miedo a hacer ese contraste tan amplio y a dejar esas pinceladas, ya después podré tener la oportunidad de limpiarlas, transicionarlas, lo que gusten. Honestamente, en este sentido, probablemente lo más fácil hubiera usado, haber sido usar el aerógrafo, ¿vale? Porque no hay mucho que manchar, pero no importa, vamos a hacerlo así y ya después terminamos de limpiar con el aerógrafo. Vamos aquí, la barbillita, obviamente, la luz de rebote de ser un objeto blanco en la parte inferior, aunque sea tela de color oscuro, ¿vale?, Marcamos la sonrisa de la máscara, es bien importante para que se note, sea evidente. Aquí está bien. Y aquí, y aquí, ¿ok? Esa sería como la primera. Hace evidentes las facciones de la máscara. Vamos a hacerlo con las otras dos. Entonces, aquí por ejemplo está el ceño eh, fruncido, aquí también, ¿vale? Luego la esfera superior del, de la frente. Vale, aquí. Vamos muy bien. Marcamos la naricita. Con todo y el piquito. Marcamos las ojeras. Que no sé si llevan algún color. Ahorita vamos a tratarlo como que solo vamos a hacer un juego de grises. También. También, ¿por qué es buena idea marcarlo antes del aerógrafo? Porque así cuando pasemos al aerógrafo, como es un color muy brillante, de todos modos se va a quedar un poco de esa definición del pincel. Entonces por eso lo estamos marcando ahorita con el pincel. ¿vale? Voy a marcar también la arista de aquí para que se diferencie cuando inicia la máscara y cuando termina. Un poquito esta sección. También esta lista final. Me falta la barbillita. El labio inferior. Y el redondo de lo, del otro de la cara. ¿Ven? Entonces ya puedo ver el rostro, a pesar de que sea pequeño, qué facciones tiene. Vamos a hacerlo con la última máscara. Dice. Eh, gracias por contestar. Deja, voy a Twitch. Ponlo para probarlas. Ya ando imprimiendo las sobre. Ah, super, qué chido, qué chido. Mira, te lo dejo aquí el link. En el chat voy a fijarlo el link. No sé por qué no funciona el slash eh, bicéfalo, pero si pueden darle, a, copiar el link y pegarlo en la ventana para que me sirva de referencia, pues me ayuden mucho, ¿no? Si es que compran algo. Porque he visto que no funciona bien. ¿Cómo hacer para mantener tan fina la punta? ¿Es por el pincel? Sin duda. Es por el pincel. Un pincel bueno mantiene la punta mucho más fácil. Es una duda muy común, fíjate, Curibo. Oye, oh, es que mi, las puntas de mi pincel se abren. Sí, porque pues, el pincel es medio, medio. Y pues no tiene esta calidad, digamos, ¿no? Obviamente, pues puedes mantenerlos un poquito mejor si haces tal o cual cosa. Pero si no es un pincel de calidad, inevitablemente se va a terminar abriendo. ¿Vale? Señor Don Curibo. Entonces, sí, gran parte es por el pincel. Ya cuando están muy balanceados los pinceles. Aún así suelen tener punta los pinceles de calidad. Lo que pasa es que van perdiendo pelo. Y la configuración, aunque se ve alineada, pues ya no se ve como una punta. ¿no? Bien, vamos a pintar aquí. El pómulo, el hueso de la nariz, el otro pómulo. ¿vale? Labio, labio inferior, barbillita. Terminamos de cuadrar el pómulo. Y creo que ahí no estamos nada mal. Creo que ahí no estamos nada mal. Una vez que tengo ya esta definición, es decir, ya marqué estas acciones, ya puedo proceder a utilizar el aerógrafo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya, ya se nota. Bien. Y obviamente ahí le estoy dando un poco zoom, pero si lo alejamos y lo presentamos con el cuerpo... Es muy evidente el rostro. ¿Ven cómo es la zona más iluminada? Por eso tenemos que llegar casi a blanco en el rostro. ¿Ya vieron? Pero ya es muy evidente. Se ven como esas, esas muecas, esas caras. Es lo importante, es lo que hay que tratar de mantener. Esa definición. ¿Va? Hola, sicario ¿cómo estás? Un saludo. Este dice: Saludos a la banda. Dice el JMC, ¿cómo estás, Aaron? ¿Un pincel alopésico? No, no, no. Todo por ser pobre Dice, si mejor hago un pincel No, no, no creo que funcione Soy demasiado chino Este... <laughs> Servant Naguito, ¿cómo estás? Un saludo eh, Token Armando, bienvenido manito ¿Cómo estás? Ya no vi si me contestó Handed, how are you? Thanks for lurking, man uh, uh, I hope you're doing fine eh, Ya no vi si me contestó mi compa Este... Mi compa Don Chonky Quería que me diera su experiencia y no sé si no lo leí Bueno, ya ni modo este, ¿qué tal, bro? Saludos desde Perú. ¿Cómo estás, Guillermo? Un saludo hasta Perú, manito. Un saludo hasta Perú. Este, pues así va, ¿vale? Ven cómo tiene definición y no importa tanto que no se anote la línea porque todo el contexto, pues le ayuda, ¿no? Bueno, vamos a limpiar de todos modos el rostro, a crear algunas transiciones y a seguir con el contraste hacia arriba. La cara es la parte más importante. Tenemos que llegar casi hasta blanco. Además de que las máscaras, pues, son blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a agarrar pintura con un pincel de batalla, obviamente. Voy a agarrar el mismo gris que utilicé para el rostro, ¿vale? El mismito. Vamos a ponerlo por aquí. Como es un color desaturado, ahora sí voy a usar diluyente para aerógrafo, para que no se me tape. Vamos a poner unas tres gotitas, yo creo que sí, porque es muy poca pintura. Y lo diluimos, ¿vale? Lo diluimos, vemos que fluya perfecto en la copa, que así es. Y vamos a limpiar nuestro pincel de batalla. Tomar el aerógrafo. Aquí está. Así sí tengo presión de trabajo. Ponemos la gotita. Dos gotitas. Tres gotitas de pintura muy buenas que salieron. Voy a poner aquí mientras. Voy a limpiar esta para que no se seque. Me faltó un pelín de agua. Listo. Vamos para acá, agarramos este y entonces vamos a aventar la pintura en función de las luces que dibujamos. Es decir, las luces venían desde arriba. Déjenme quito esto para que no se vea fea la toma. Ponemos el zoom, me aseguro de estar centrado. Vale. Y Tiramos este grid desde arriba. De este modo difuminamos un poquito las transiciones. No perdemos tanto la iluminación que hicimos. La definición, pues. Y creamos como un efecto de abra iluminada. ¿vale? De esa forma también limpiamos un poquito las pinceladas que habíamos dejado. Así. ¿Ya vieron? Ya tiene transición. Muy suavecita, perfecto. Vamos a limpiar el aerógrafo y seguimos. Este, un pincel alopésico, ese no leí. Este, discúlpame, no te escuché. La verdad, fue toda una experiencia. Por más que te dice el mismo que es un gilipollas y lo odias, no es así. Sí, me imagino. En la práctica yo también me di cuenta que no, para nada es odioso. Me parece increíble. Pero sí entiendo que, como te dice las cosas muy derecho, hay gente que no le gusta ese tema. Este. Dice Choti, buenas empecé a seguirte en YouTube hace tiempo y me diste ganas de pintar las figuras que tengo en blanco. Oye, qué gusto, de eso se trata, literal, mi contenido. Me encanta tu forma de explicar y de pintar. Saludos desde Argentina, pues un saludo a los pibes en Argentina. Todavía no se termina de pelear este, el, el, ¿cómo se llama la diplomacia mexicana con la Argentina, todavía no, entonces tengo fe, tengo fe. A ver si el siguiente año se me hace poder ir y dar unos talleres en Argentina. Me encantaría, la verdad, me volvería eh, muy, muy feliz echarme ahí. Este, unas empanadas. De Juntay, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Pingu, bienvenido. De Canabelle dice, ¿cuántos centímetros cuadrados puedes pintar, por ejemplo, con nueve botas de pintura? Nada, pues quién sabe. Es que ahí, por ejemplo, depende qué tan diluida viene la pintura, ¿no? La de acá es más diluida, pero cubre más. ¿Qué tanto cubre? ¿Puedes pintar en general o quieres una opacidad perfecta? Muchas cuestiones. El tono más oscuro cubre más, entonces lo puedes diluir más y va a abarcar más espacio. Son muchas cuestiones, hijo mío. No es tan sencilla la vida, me temo. Eh, a ver, déjenme, ya que pintamos esto, pues ahora vamos a proceder hacia el blanco. Ahí ya parece blanco por la comparación de lo que tiene alrededor. Aún así vamos a ir un pasito más allá. ¿vale? Solo déjenme... Agarro el color blanco. Ojalá tuviera el de acá. ¿Qué le hice a mi blanco de acá? Creo que no lo veo. Mm. Bueno, usamos cualquier otro sí. blanco. No pasa nada. ¿Qué es el de Skill Claro que como ese cubre mucho, pues no estábamos, ¿no? Vamos a pasar para acá el color blanco. A ver, dice. Si sí te hace la homotomía de cómo pintas, sobre todo de cómo hace el boceto y al final el mensaje de todas las técnicas sirven. Yo les digo cómo trabajar un poco más rápido, pero al final hagan lo que los haga felices. Eso me parece muy bien. Eso me parece muy bien. Eh, y verlo pintar con la bandeja de hornear en vez de la web para. <laughs> sí, 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 sí. Un, un paletón así, es correcto, don Banshee. Eh, yo ahí tengo su libro. Me gustaría que me lo firmara. Me quedé el giraldes firmado. Los dos de Giraldes. Eh, solo ves que pone pinturas y tintas en un punto, dice, ¿cuántas veces lava el pincel? Te das cuenta que ninguna como en 50 minutos usando un pincel del 6, sí, tiene una forma muy específica, ¿no? Qué chido, qué buena experiencia, algún día espero que me toque Don Chonky, qué gusto, ¿eh? Qué gusto, pues tú eres el único del chat, supongo, que ha tomado claves con los dos giraldes, qué grande, qué grande Don Chonky. Bueno, al menos la que te tocó aquí fue gratis Es un loquillo AMLO, estoy de acuerdo MJ, ¿cómo estás? Un saludo, qué bueno que estás aquí ¿Tarde? No tan tarde, no tan tarde este, ¿cómo haces para que el color negro no sea tan color negro? Hmm. mira, una vez que, que tienes, ¿cómo te explico? El fondo que estás viendo, ese es un tapete de neopreno de Digimon, ¿vale? Miren, ahí está Es un tapete de neopreno, ¿va? Eh, Tú dirías que este color es negro, puede que sí, pero como es demasiado mate y es rugoso, tiene como irregularidades. Cuando un color es muy mate, absorbe luz, ¿vale? Pero en las pinturas el mate tiene como un reflejito extraño. El satín tiende a verse más profundo el color y se ve más negro, ¿no? Se ve un color negro más profundo. Entonces, ¿cómo hago que el color negro se vea más profundo satinando? O saturando en un color oscuro. El único color oscuro saturado que hay, o el más. Eh, el color oscuro más saturado que hay es el azul. Entonces, si le pones un poquito de tinta que satina azul, por ejemplo, azul Prusia, a tu color negro, y lo diluyes un poco con, con esa tinta, te queda un color negro más profundo que solo el negro solito. No sé si de seguir diciendo negro porque luego se enoja este Twitch, ¿va? Pero, pero bueno, color oscuro, no sé. Es difícil este tema, ¿no? <laughs> Hero, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Ludwig, ¿cómo estás, manito? ¿Cómo estás? El diluir la pintura no hace que la duración de la misma sea menor, sí, hace que pierda un poco de propiedades, por ejemplo, adherencia y resistencia. Es cierto, por eso normalmente se recomienda diluir con diluyente de la marca de la pintura que estás utilizando. Sin embargo, pues estas pinturas están considerando que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se van a diluir con agua por la paleta húmeda y por su uso. Sí, sí lo reduce, pero tampoco es como pff, te va a durar una 10 años, no, no sé, y la otra 50. Tampoco es así. Dice. Ángel es un trolazo, dice. Al final fue afortunado porque el anfitrión nos invitó a cenar con ellos y Alfonso cocinó. ¡Ah, qué chido, qué buena onda! Qué buena onda, la próxima vamos, me gustaría. Me gustaría, pero me la vivo trabajando. <laughs> Nunca tengo tiempo de esas experiencias, ni siquiera en el evento, ¿no? Yo no tomé ninguna clase con Ángel. Este. Yo veo cada día más sabio. Ah, no, muchas gracias, muchas gracias, manito. Qué amable es, don Curibo. Eh, en el medio le decimos no blanco al color que empieza con El no blanco, claro. Ángel me enseñó que el color más triste es el verde Scoperno, ¿es Coperno, cierto? No, ¿por qué? So, Garot, ¿cómo estás? Buenas, estamos pintando al Mirror of Faces. ¿Qué es este? Dice que se pinta hoy, estamos pintando esta cosa, mira. A ver qué te parece. Mira, así va. Estamos haciendo la parte de las máscaras. ¿Cómo lo ves? Este dice. Alan, una cosa que quiero regalarte un Naruto pintado. Quiero regalarle un Naruto pintado a mi novia. Pero quiero saber cómo es que se le hace. ¿Cuánto debo tener para conseguir cosas para pintar? El primer es 100% obligatorio. Puedo pintar sin aerógrafo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero, eh, ¿qué, ¿qué tamaño quieres el Naruto? ¿Por qué? Porque el naranja es castroso, es un color que no cubre bien y te va a dar dolores de cabeza. El amarillo es castroso, es un color que no cubre bien, te va a dar dolores de cabeza. Si es una pieza grande y no tienes aerógrafo, vas a estar sufriendo. No te lo recomendaría tanto. Tendría que ser un aerógrafo. Sí, sí, la verdad es que sí. Está súper potente. Está bien chido el modelo, ¿no? La neta, está muy perrón. Este. Te vuelvas para Monterrey y nos vamos de road trip. Me gustaría, Don Chon, que armar algo allá. Mucha gente de Monterrey me pregunta. Seguramente si nos ponemos de acuerdo con este. con los este. los monas chinas, Tim. Y pues, hablas si quieres con, con la tienda. Este, me gustaría armar algo. Me daría mucho gusto ir por allá. A comer chicharrón de la ramos, ¿no? Este. Una cosa que no sé si lo vimos, 10 de 10, un auto tamaño real. de la figura, me recuerda al anime Overlord. No lo he visto. Dicen que está bueno. No es lo que estás pintando, está muy chulo. La neta, sí está bien, perro. Está muy bonito. Es the Beater of Faces, de Running Arts Workshop. Este, ¿Qué tal, Bro? Un saludos desde Perú. Me mandan saludos muy bien. Vamos a quitarle la cabecita y vamos a seguir con lo demás. El modelo está increíble. A mí me ha gustado mucho. Creo que está hasta bueno para aprender el tema de, de metal no metálico. Creo que le va muy bien. Vamos por acá, vamos a agarrar un poquito de blanco. Para no llegar así como al blanco máximo. Aunque no es descabellado hacerlo. ¿Por qué? Porque el oro le roba mucho protagonismo a lo demás. La cara o el rostro, los rostros, tienen que ser la, la parte como que más este, tiene que llamar la atención. ¿Vale? Entonces vamos aquí. Y lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero una zona más reducida. Este color es más brillante. Entonces vamos a aplicar exactamente la misma de afilar todos los elementos que sean necesarios, que queremos que llamen la atención. Ah, muchas gracias, don Chonky, Muchas gracias por el apoyo. Y yo encantado. Pues qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda que has podido ir y venir a hacer y aprender de tanta gente. Hola, algún día tengo la oportunidad, yo también. porque... Puro enseñar y nada aprender. <laughs> Puro enseñar. Pero pues quién sabe. Yo he aprendido de forma totalmente empírica, ¿no? Y pues ya saben que lo que voy aprendiendo, pues voy tratando siempre como a aterrizarlo para explicárselos con todo el gusto de mi corazón. Pero sí, sí me gustaría como poder en ese sentido aprender de alguien más, ¿no? Creo que estaría muy chido. Ok, un poquito aquí. Un poquito aquí, reducimos, ven, ya tiene más definición y más brillo. Ah, qué bonito. Está padre el modelo, la neta. Dice... Licanus, ¿cómo estás? Bienvenido, llegando del trabajo, Dios mío. Pues ni modo, qué bueno que ya estás en casa, Licanus. ¿Cómo estás, Manito? Espero que haya ido muy bien la chamba. Dice, vi el arte conceptual de esa pieza y el NMM le da mucha vista. Dice, y carnita asada, que es todo servidor, déjame revisar el mercado local. Sí, justo, justo para aprovechar que valga la pena hacer todo el trip, mano. Porque sí está lejos la tirada, eh. Monterrey está. está retirado, güey. Guadalajara está más en corto. Guadalajes. Yo ya estuve revisando un poquito del tema de la MXP y además me van a confirmar cuántos espacios van a haber como para hacer los talleres, es decir, de cuántos puede ser un taller, de cuántas personas, y me van a confirmar cuántos talleres yo voy a tener el espacio de poder dar. ¿Va? Ya que sepa eso, yo les voy a decir, oigan, pues miren, está así, así, así el cotorreo, ¿quién le cae? Y si por algo requiero ayuda, que yo espero que no. Pues ya abriré las convocatorias pintando por un sueño el reality donde este, habrá gente elegida, ¿no? Pero pues les voy a dar con tiempo pura mensada digo que me distraigo pintando y digo pura babosada para mantener el chisme la chisma perfecto vamos aquí vamos aquí vamos aquí ya vieron ya casi llegamos al blanco pero seguimos en ese aspecto. Eh, dice: a ver, déjame limpiar bien el pincel. Dice: No lo veo. Yo soy los de nuevo, caballero. No entendí. Voy a los en modo humilde de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo? Este, este mismo organizador hace 4 o 5 curos al año. Falta uno de caja y de Steve García. ¡Wow! ¡Qué chido! Sí, caja es la señora, ¿no? Que pinta así como que con colores bien psicotrópicos. Sí, ¿no? Es sí, interesante el estilo. Codacadio dice, hace unos días subí a Discord una foto de una base que hice viendo tutoriales, pero me quedara chida y me das tu opinión. Ay, no me acuerdo, es que salen muchos mensajes, lo voy a revisar, lo voy a revisar. ¿Una base de qué? ¿De lava? Este, 1.30 volando. Ah, sí, ahí no es tanto. Una duda, Alan, ¿cómo limpias el aero si no lo vas a usar en varios días? Eh, uso el limpiador de aerógrafo, ¿vale? Le, eh, bueno, no lo vas a usar en varios días, es debatible, ¿va? Pero uso el limpiador de aerógrafo, normalmente eh, hago lo de regresar las burbujitas, sacar, poner, sacar. Uso un cotonete con este limpiador, le quito como que los excesos. Y al final le dejo unas gotitas, una hora, adentro de la cazuelita esa y después saco todo. Es lo que suelo hacer cuando no lo voy a usar en un rato. O sea, lo dejo como sin posibilidad de que quede un residuo que me lo tape. Entonces, eso es lo que hago, manito. A ver, yo necesito mi super tinta blanca OSL. de retinas. Correcto lo de caja, ya. Sí, es la base de lava. La voy a checar, la voy a checar. Cuando un pro versus materiales más baratos me lo han pedido mucho, yo creo que es de las dudas más grandes del universo. Cuando no estoy seguro, me voy a tratar de apurar y a ver si el siguiente mes, ¿por qué no lo puedo hacer o no lo he podido hacer? Todas estas figuras que ve son comisiones, comisiones que me toman un tiempo de pintar y que estoy corriendo como todo el tiempo para entregar mes con mes. Y pues a estas no les puedo meter materiales baratos o que no me quede o, o planear y que quede una plasta y despintar, no puedo. Tienen que quedar bien, digamos, a la primera. Entonces, por eso es que no me ves hacerlo. En cuanto sea posible, lo hacemos con un bicefalín o con alguna figura que no pase nada si le echo a perder. ¿vale? Por eso es que no lo he hecho. No porque no, no quiera, sino que genuinamente no me da la vida, ¿no? Bien, un puntito más de luz en la parte superior. Reforzando lo que hicimos previamente y ya está nuestro rostro. Blanco, blanco. Fosfo, fosfo. Mancho un poco del rogorro. No pasa nada tampoco. Ahí está. Bien. Ah, le damos los matices. Este. El siguiente año toca tomar un curso de, de Don Chunky Y si la nueva recargada del minuto. veremos que sí. veremos que sí. Si no, vamos a tener que hacer el bicefalo, este. Con. <laughs> ¿No? Pues sí. está, está pesado el tema. Está pesado. Gracias, gente de TikTok, por esos likes y por seguirme. Les agradezco mucho el apoyo, de verdad que sí. Este bien. Ahí está el rostro, ¿vale? Le tengo que hacer todavía unas luces, digo, unos colorcitos que trae el arte, pero llama la atención, ¿ya? Te da el golpe. Está el blanco ahí. Es lo que quería. Podemos seguir avanzando. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar. El. Amarillo óxido. Si yo me conformo con una quedada pinturil. Sí, pues al menos, ¿no, Armando? Sí, caray. Ojalá. Ojalá yo le estuviera diciendo. No, ya está el siguiente evento. Es complejo el tema. Si ahorita estoy viendo para lograr hacer el de Colombia. Y es complejo el tema, o sea. Pero yo espero que sí. La verdad, este... Es demasiado amor al arte poder hacer eventos de pintura, ¿no? Más que, o sea, yo se los he dicho. Lo único, único, único que gané del Mini Paint Show, obviamente de la comunidad ni hablamos, ¿no? Que lo chido que estuvo, pues fue la mercancía que se alcanzó a vender y pues tiene un margen risible. Bien lo sabe mi compa Horda Zombie que fue el que lo hizo. Creo que ganó más Horda Zombie de esa mercancía que yo. <laughs> Entonces, este, y qué bueno, ¿no? Qué chido darle trabajo a alguien. A mí me encanta. Este, pero sí, sí, estuvo muy, 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 muy pesado. Terminé gastando más en el, en el quiropráctico, ¿no? En el fisioterapeuta. <laughs> Después de la frega. Que es lo que se ganó en, en el mini pancho. Este. Dice. Hola, ¿cómo pintas? No entendí, no entendí. Mateo, no te entendí, pero un saludo. Dice, hola, ¿qué es eso? Si no me equivoco, es para graffiti. No, 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 no. El aerógrafo es para ilustraciones. Para graffiti son, son las latas. Aunque sí he visto gente que hace murales con aerógrafo en cosas muy específicas. Eso es cierto. Es como una lata muy precisa, ¿no? Este, ¿cuándo es que vienes a Colombia? Tengo ganas de pintar las figuras de Cast. ¿Qué he ayudado a hacer? Ah, voy, se supone en octubre, para Salón del Oso y la Fantasía en sofa. Me gustaría pasar a Medellín en esta ocasión. Vamos a ver si es posible. Pero de que voy a, a, a Bogotá a sofa en octubre, pues parece que sí. Mientras se va secando ese color, vamos a darle unas luces al, al morado. ¿vale? Dice. Es que el mini te pasaste si nos acercábamos con comida, si no nos acercábamos con comida, no comías nada ni tomabas Es que sí me pasé, la neta. ¿Sabes qué me pasa? Bueno, no sé, que me diga el del chat quiénes pasa, me hiperconcentro y se me olvida comer y dormir. O sea, me cuando algo estoy como muy entrado, pues me desconecto totalmente de todo. Después, chin, no he comido, chin, son las seis de la mañana, cosas así. Me pasa mucho pintando, la verdad. Por eso me gusta tanto, supongo. Y pues imagínate, en medio de un evento, pues, lo último que se me ocurría era comer, mano sea, la verdad, estaba más con el, el que todo salga bien, el que todo cuadre, que todo el mundo esté a gusto, contento, sin una buena experiencia, y pues no se me ocurría. Pero Kurogane me mantuvo a base de este. de Gloria. <laughs> de dulces, de azúcar. Julio César, hola, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando una figura que me encargó una empresa que se llama Ronin Arts. Ellos me encargan las empresas y pues yo como de pintar figuras para empresas. Mientras que hacemos en vivo, compartimos con el bonito chat. ¿Cómo ves? Un saludo, un saludo. Desde la mismísima Ciudad de México. Es lo que hacemos. Entonces estoy pintando esta pieza y pues ya si tienen dudas me preguntan, etcétera, etcétera esas cosas, ¿va? Bien. Ahí estamos en la zona de luz, me gusta Vamos a extenderlo un poquito más. Un pelín más para que se vea más de frente. Dice, "Yo uno pink, ¿cómo estás? Un saludo." Este dice mi fancy el pequeño Frank. <laughs> Maya, te tenía tiempo de no estar por aquí, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido? Dice, vienes y nos comemos una changua. <laughs> muchas gracias, muchas gracias. Me, me encantó la comida de allá, ¿eh? Honestamente, muy, muy fan. Es que yo no como picante, entonces muy fan de allá. O sea, me encanta el dulce de leche, como el arequipe, la cajeta o el, o el manjar, ¿no? Me encanta los quesos, ¿no? Y me encanta la masa, entonces pues, ya. Y el chocolate, o sea, totalmente... Y el café, puta... O sea, todo lo de Colombia, mano... Así, tal cual... Este... felipe Tridiartis cómo estás? Dice... Comió puras glorias el domingo... Correcto, me alimenté a base de... A base de glorias todo el evento... Y sobre todo el domingo... Gracias al Don Curo que se pasó... Se pasaron todos, la neta... Qué buena, qué buena onda... No, no tienen idea de cómo tengo, como en mi subconsciente, lo fregona que fue la comunidad en el evento, porque fue un esfuerzo inmenso y por eso tengo ganas de hacer más, pero, pero lo que más, más me gustó, más que si Giraldes, que si, Giralde, es que si las, la competencia, que estuvo muy divertida y todo, fue el rollo que tenían de, venían a aprender y, no, te ayudo a cargar y qué llevamos y cómo te ayudo, y, o sea, muy, muy parro, la neta, muy único. Yo creo que es el ambiente, el rollo, la intención de la comunidad que fue al evento. No me dejará mentir. Fue una cosa de locos, así. Muy bonito. Muy bonito que esperemos eventualmente poder repetir algo al menos parecido, de preferencia mejor, porque me pareció como invaluable, así. Cómo se acercaba a la banda, me daba comida, me ayudaba a llevar cosas. Y eso que iban a aprender. No iban a eso Este Inviten churros Dice ¿Cómo? ¿Has pintado algo de Dark Souls? Sí pues, Pinté como 8 o 10 veces El juego El juego de mesa El juego base Sí He pintado quizá Demasiado de Dark Souls Ya no puedo ni ver ese juego Me da como Cosa Fue demasiado Fue demasiado Lo que pinté El Dark Souls eh, Estaba fácil de pintar La verdad Además lo pintaba En metal Verdadero con mucho dry brush y quedaba bien relativamente rápido. Bueno, ahí está más o menos el brillo. Ya lo voy a difuminar con más calmita. Vale. Pero más o menos así quiero. Recuerden que la parte superior es la que tiene que llamar la atención, sí o sí. Este dice. Creo que la mayoría disfrutamos mogollón. Yo me estresaba de verte estresado, es que me la pasaba corriendo, ¿no, Armando? Dice: ¿cuál es la necesidad de agredir? No, porque, ¿cómo que? No entendí, no entendí. ¿Por qué, Dan Chanqui? Este. Yo le llevé churos el domingo, no, se rifó, se rifó. Sí, la neta, qué rifado. Este. y no, pero eso no comí. Este. Dice. Si te mudas a Colombia, estoy seguro de que no nos ponemos bravos. Quién sabe, eh? Eso sí estaba viendo, gente. Yo, la neta, pues me da mucho gusto que, que el dólar siga bajando. O sea, estoy en un mínimo histórico. O sea, tenía nueve años que no estaba tan barato el dólar en México. Ha seguido bajando. Pero yo gano en dólares. Entonces me pega directamente en la economía. Cada vez gano menos, así es. Aún así me da gusto. La inflación estaría peor si el dólar estuviera caro. Y este. Y sé que a mucha gente pues le sirve que la inflación no esté tan, no esté descontroladísima, ¿no? Como en otros países, como cuando viajé me dijeron, "Sin embargo, si sí estoy ganando menos, y menos y menos y menos y menos, y es como de, uh. ¿no? Entonces, se me hace que eh, me voy a mudar de país para disfrutar de los dólares, si no no se puede. Si no no se puede esto, bueno. <laughs> sí ha sido rudo, ¿eh? Ha sido rudo. O sea, justo gano en dólares y por fin en la historia del país empieza a bajar el dólar. ¡Chin! <laughs> Dice, ¿con qué materiales puedo hacer una paleta húmeda? Tengo un video, Mac, allí en YouTube. Busca cómo hacer paleta húmeda, bicéfalo. Pero básicamente un esponjo medio poroso que puede ser un Scotch brite, una toallita este, de esas, unas toallitas húmedas en cama, ¿no? Así varias toallitas, este. Este, ¿Cómo se llama? Puedes poner eh, servitoallas, así muchas, muchas capas de servitoallas. Hay muchas opciones. Una esponja. Después necesitas papel, el parchment paper o papel pergamino. Es papel de cocina sincera. Y este, ya, un recipiente. Y agüita. De la Jusco, de preferencia. Yo soy el Chamuco. ¿Cómo estás, Chamuco? Bienvenido. Este, dice: ¿Cómo haces con la confidencialidad de las minis? Quisiera hacer streaming, mientras hago modelos de cast, hablaste con Alex para que tengan en el stream. Pues nunca me dijeron nada. La verdad, eh. Honestamente, nunca me ha dicho nada de. ¿eh? No, no tengo un acuerdo como tal. Honestamente, ¿no? Y aparte, a mí ya me las dan impresas. Man. Entonces, o sea, la confidencialidad, sobre todo, es bien importante cuando es un tema de, este, de que pues, no se vayan a filtrar los archivos porque es lo que venden. En mi caso es distinto porque yo les ayudo a que más gente se entere de los archivos que tiene Cast and Play, ¿no? Entonces, aunque todavía no salgan al mercado, pues se genera hype, este, hace que la gente se interese, participe. Creo que es un poco distinto tu rollo al mío y creo que ahí está el medio del asunto, mano. Entonces, sí tendrías que hablar con, con Alex, digo la verdad. Sí, es un poco distinto. Pero si se muda, menos van a hacer eventos. Pues en Colombia creo que ha subido un poco el dólar, ¿no? La neta, ya lo estoy pensando, gente. ¿Me adoptan? <laughs> Qué raro. Dark Souls es fácil de pintar, difícil de pasar, correcto. Esta figura es de la empresa, hablando de las empresas que les ayudo a la gente que las conozcan, es de esta empresa, Ronin Arts Workshops, cuyo Instagram te dejo en el chat y que también esta es parte de la colección de este mes. ¿Vale? La que estuvimos pintando, entonces muy bonitas, muy bonitas las minis de este mes. Ahí la tienes, dice listo, gracias. Soy nuevo aquí, ¿cómo estás, Golden Assault? Un saludo, dice todo el bicéfalo. El chamuco, ¿qué? Soy yo, <laughs> ya, 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 sí, sí, perdón, tú eres el chamuco. Eh, es que estaba bueno cuando el dólar está en 23, pero en 16 ya mejor cobramos en pedo. Sí, sí me ha pegado. Aún así me da gusto, la neta. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, Armando, si estuviera en 23 o en 27, cómo estaría la inflación en ese país? Sería demencial. Estaríamos vueltos locos. Entonces, pese a que yo gane menos, genuinamente lo digo, prefiero ganar menos y que no, no se descontrole la inflación. Porque eso, pues como quieras, sobre todo le pega a la gente pues más de abajo, ¿no? Y pues está feo. Me acuerdo mucho cuando fue el tema de la reforma energética de, de tu amigo Peña. Yo estaba en Villahermosa trabajando de petrolero, ¿no? Y destruyeron la industria y, y la ciudad, Villahermosa, en ese tiempo se fue a pique, a saltos. Me acuerdo que cerraron Sanborns. ¿Cuándo has escuchado que hicieron un Sanborns de Carlos Slim? Entonces, la verdad es que fue una locura, fue muy, muy dañino para la región y no, no se lo deseo a nadie. O sea, vi amigos y compañeros quedarse sin trabajo allá en Tabasco y, y, este, y está feo, está feo. No te sirve de nada tener muchos y a todos los que conoces les va mal, ¿no? Entonces, bueno, yo sí lo veo. Y en ese sentido, aunque me duela ganar menos, este, no me aflige en ese sentido, ¿no? Prefiero que así sea. Es complejo el tema. Pero miren, qué bueno. Qué bueno que sigue bajando el dólar. Dice, aquí está que baja el dólar en un ultramínimo. Y predecido cuando empieza a ganar el se de error. Me dijo? hay que Dice, hi, from Chile, Santiago. ¿Cómo estás, Siegfried? Este, The Last Player, ¿cómo estás? Un saludo, buenas noches. Yo solo me pregunto si la versión de NS Safe Work está basada en el modelo original. Me imagino que sí, Armando. Me imagino que sí. Nada más por la Harley Quinn compré ese Z. Ah, muchas gracias. Qué bueno que los apoyes. ¿Cuáles pinturas usas? Estoy usando este color en específico, de esta gama, de esta marca en específico. Ahorita, ¿no? La cosa es que el dólar baja, pero la inflación todo sigue. No, pero imagínate cómo estaría la inflación si el dólar no bajara, mano. Este. Eh, Chunky dice chunks chunks, ¿qué? ¿Eh? ¿No? Este dice, yo te mandé un mensaje el otro día ni me por de todo. Ok, bro todo un artista, qué talento. Muchas gracias. ¿Podrías pasar de nuevo los colores que usaste, sí señor, sí señor. Déjame limpio mi pincel para que no se seque, Robs, pero te los pongo de una buena vez. Son estos, amarillo óxido. Amarillo Nápoles y Blanco Vainilla. Ay. Ah, muchas gracias, Berserker. Gracias por la sub, manito. Gracias por ese Prime. Bienvenido, bienvenido. Mira, ahí están. Son estos tres tonos para el oro. Nada más. Nada más. ¿Va? Andrés Real, ¿cómo estás, manito? Vale, ahí los tienes. Sí, ya los checaste Robs, los tienes perfectos, digamos, digamos. ¿verdad? ¿Les gustó entonces el video del latón? Se los voy a poner para quien no lo ha visto. Es que pinté este topo. Y no vamos a empezar con lo de los 50 topitos, ¿no? Pinté este topo. Y este. ¿Y cómo se llama? Y me preguntaron sobre cómo hacer el copper, ¿no? El cobre. El, el latón, no sé lo que sea. Entonces pues ya repinté esta sección, la volví a pintar desde cero, hice un tutorial que pueden ver en mis canales de TikTok y de Instagram. Es que YouTube no me deja porque pasa de un minuto. A Facebook lo subí, creo que sí también en Facebook. Bueno, ahí lo pueden ver de cómo hacer este efecto de, de lata. Básicamente estamos haciendo lo mismo ahorita, pero con oro, ¿no? Solo cambian los tonos. Este. Magnus, otra pregunta. Recientemente compré un Iguata. ¿Es confiable limpiarlo con los limpiadores caseros? ¿Cuáles son los limpiadores caseros, Magnus? ¿Te refieres a como Windex? ¿O a qué te refieres, mamá? Sí, la verdad es que también me alegra mucho el dólar, pero te comento que en 2021 me pagaron una obra con dólares y sí te entiendo. Sí, sí, sí. Pero mira, yo considero generalmente que es lo mejor. Este. Y bueno. Al final, las cosas en Amazon se sí han bajado un poco. Yo me acuerdo cuando compré la primera cámara, la, la buena, el RP, me costó como treinta y tantos mil pesos y ahorita están en veintidós mil. O sea, ¿por qué? Porque bajó el dólar. Entonces, también está chido. Este, ¿Cómo le hacen? Se queda bien chido. Qué amable de Santiago. Santiago Guapo Pérez. Ay, güey, ¿es ese apellido o es este descripción, Santiago? <laughs> Te mando un saludo. Es apellido de descripción, o no, es ambas, ¿no? Es ambas. Dice, este espacio de publicidad es patrocinado por Lala. Ojalá, ojalá. Aunque la verdad mi, mi niña es de Nutrileche. Que ni leche es, pero bueno, está bien, mejor que no tome leche de vaca, tome el sustituto. Pero no le gusta a la, Lala, le gusta la Nutrileche. Entonces ya hay conflicto de interés en el patrocinio. Yo creo que no se va a poder, gente. <laughs> Vamos a Hacer esto aquí. Vamos a hacer el delineado inferior. Dice. 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 Es que, Bicefalo, te cuento que Don Chonky me dio capacitación una vez en una empresa y lo conozco. Es muy buen amigo. ¡Ah, qué chido! Súper, me parece muy bien. Grande, don Chonky, eh, dejando su huella en las personas. Este. Eh, Eh, eh. eh. Saludame y te dono. ¿Cómo estás, proyecto? No me tienes que donar. Te mando un saludo. Te agradezco por estar aquí viendo el stream. Este, Los que se hacen con alcohol isopropílico, limpiadillos y de agua destilada. He escuchado de esos. Honestamente, Magnus, yo me aseguro de usar limpiador de aerógrafo porque lo uso poco. O sea, lo tengo que limpiar a profundidad poco. Normalmente nada más es agua. Y porque esta cosa preserva los elastómeros o los sellos, no los rompen, no los cuece, no se les hacen grietas. Sin embargo, chat, ustedes han usado una mezcla de Windex, agua destilada y, este, y alcohol isopropílico para limpiar su aerógrafo. Y si sí les ha funcionado, ¿cómo les va con los elastómeros? Díganme, díganos, chat, su experiencia. Sirve que le sirva a mi compa. Porque yo no lo he hecho, pero seguramente alguien en el chat sí. Tenemos muchos químicos, mi alegría, en el chat. Que sí les compraron su, su juego de química. A mí no. Yo no tenía de ese. <laughs> Dice, ¿qué influye más, el aerógrafo el compresor o ambos? Mm. Mira, no es que necesites un, aer un compresor de calidad o especial para aerografiar, ¿va? Yo uso uno de dentistas gigante. Lo que necesitas de tu compresor es que tenga una buena cantidad almacenada de aire a la presión que necesitas. Es decir, entre más grande es el tanque, mejor va a ser tú, eh, la constancia en la que va a salir la presión del compresor, ¿va? Del, del tanque. Entonces, si tiene un tanque grande, así sea un motor de refri, te va a servir. Pero una vez que ya esté el aire comprimido, a la hora de salir... Tiene que tener obviamente un manómetro, ¿no? Para regular la, la presión de salida. Y dos, tiene que tener una trampa de humedad para que esas gotitas no se vayan al aerógrafo y te hagan ese como salpicadura. ¿Vale? Bueno. Con eso dicho, da igual el compresor que sea, la marca que sea. Mientras tengo un tanque, un manómetro y una trampa de humedad. Ahora el tema del aerógrafo depende mucho de lo que vas a hacer. Pero en lo general, yo sí recomiendo uno de calidad. O sea, lo que te quiero dar a entender es que... Si vas a invertir... Ah, muchísimas gracias. Gracias, TX, por las gracias, por el apoyo, de verdad. Este, si vas a invertir en algo como fifío de calidad... Yo creo que el aerógrafo es mejor inversión. Si un compresor bien puede ser uno de refri mientras tenga eso que te dije. Ahí adaptado en un tanque. Y en cambio un aerógrafo de calidad... Pues te ahorra dolores de cabeza, es más fácil de armar y desarmar, es más resistente, es más preciso, es más suave de usar, es eh, muchas cosas, ¿no? Entonces yo es lo que te diría. Prefiero un aerógrafo caro y un compresor, pues normal, normal. Si quieren recomendación de un compresor, les dejo aquí una lista de equipo que recomiendo para iniciar en la aerografía, en el chat. Este tengo unas pinturas cita del secas. ¿Sabes? Es una forma de recuperar el tinte casi nunca. Hay unos medios que medio reactivan, pero una vez que ya están secas, tienes que pensar que está seco porque se evaporó el elemento que lo mantenía líquido. Cuando algo se evapora, cuando la pintura se evapora, ese elemento líquido se solidifica la pintura. Entonces, vas a poder recuperar un poquito lo que no se haya ya plastificado, pero pues la verdad es que queda grumoso, es medio tedioso. Yo no lo recomiendo, la verdad. Dice, lo dije para que me saludaras, pero me caí sin... bien No pasa nada, un saludo proyecto. Este, ¿qué pintura me recomiendas? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde te encuentras? Haz un video de cómo empezar con poco dinero. Lo voy a hacer en cuanto me quede un proyecto que estoy trabajando en él. Lo voy a hacer, te lo prometo. Este, no, yo uso un limpiador de aerógrafo de Aerocreate, super merengue dos veces porque me ayudaste a subir al lead también. Dice, tengo unas... Eh, te quiero mucho, dice Santiago. Qué amable eres. <laughs> Qué amable es? ¿Quién influye más? Lo vimos. Eh, 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 el alcohol isopropílico. Eh, yo también, ciudadano promedio. Yo también lo quiero. <laughs> eh, ¿Que vieron la nueva de Megamente? Todo el mundo me dijo que fue una basura la nueva de Megamente. No puede ser. A mí la uno me encanta. Le tenía fe a la serie y ya vi unas reseñas de que es la peor porquería, que para, para eso mejor no hubieran hecho nada. Qué tristeza, mano. La que tengo ahorita pendiente de ver, que ya, ya me. Así tengo todas la, las ganas de ver, es la de Parasite. Que salió una serie de Parasite que es coreana, pero es la misma historia. Bueno, no es la misma historia, sino es el mismo universo. Se ve muy interesante. Quiero ver la de Parasite. Pero quiero tener el tiempo de verla, no solo de escucharla. Ya lo haré con calma. Loco, me encanta, es de mis animes favoritos. Parasite Ultimate. Sacar una serie de live action, supongo que va a estar Mega Super Gore. Y pues me apunto, me apunto. En cuanto pueda, me apunto a ver Parasite. Ok, vamos a acomodar esto aquí. Este brillo aquí va con el oro, pues más o menos, ¿no? Hace un poco de sentido, creo que valdría la pena pintar la gema. Yo creo que sí. Lo que no vi es si tenía un círculo interior la gema. Pero bueno, ahorita lo, lo aseguramos. Quería intentar pintar la parte metálica en rojo. Miren, así va mi compadre. A ver qué opinan. Vale, ya tiene definición lo de arriba. Ya la cara es la parte más iluminada en valores. Este tiene que llamar la atención, ¿no? Dice, con maestro limpio o limpio vidrio de Windex se reviven las pinturas y tal hoy. Guau, <laughs> wow, qué agresivo, ¿no? Este. ¿Recuerdas las figuras de Marvel que salían en el negrito en ese entonces? No te llamaba la atención conseguirlas y pintarlas. Estaría medio nostálgico. Yo quisiera pintar, pero los spider mans que salían en las papas de Barcel, porque pues, conocí al escultor que los hizo, ¿no? A las rojas que le mando un saludo, que es un dios del Artoy. Y me gustaría repintar una con él. Invitarlo a un stream y que pintemos uno de esos Spider-Man. Pero para conseguirlos, mano. Yo me acuerdo que ya los que tenía repetidos mucho y no me gustaba el color, los mordía. Como la pluma del agua. <laughs> como la tapa de la pluma. este El colisio propilico tumba toda la pintura. A Merógrafo no le ha pasado nada. Y lleva unos ocho meses. Súper. ¿Recuerdas las figuras? Esas se las vimos. Eh, Dicen... Yo soy puro amor, no sé de qué hablas, pero a ver si me hacía enojar. ¿Qué? En el Kid también salían unos Avengers. Eso no me acuerdo. Me acuerdo cuando me veías y solo decías... No, ah, bueno, esas cosas de ellos. Saint, ¿qué tienes ahí? Estamos pintando una pieza. Estamos pintando una pieza. ¿Cómo está Saint? Las referencias de Megamente siempre me brincan. Lástima, la primera Megamente me gustó mucho. Sí, es muy buena. Cambio el estudio de animación. Se veía bien chido en la primera. Uf. ¿Dónde compras tus figuras? Es impresión 3D. Esta es una empresa que me la encargó. Pero es impresión 3D en resina. Eh, yo creo que por costes conviene más. Mm. Pinte la gema y con eso ya queda. Pinte la gema. Vale, con eso ya se ve terminado. ¿Dónde compras tus figuras? Se lo vimos. Ángel, un saludo. ¿Cómo estás? Las de Spidey de Barcelona. Sí, ¿De cuál, no? Sí que te venían en los chipotles. A están los chipotles. Este. No la compré, es un archivo 3D que tú compras a la empresa, ellos me lo mandaron porque me, ellos me encargaron de pintarla, lo descargas, lo, lo pones en un programa para que te lo imprima una impresora 3D. Entonces, este no es una figura comprada, sino es una figura impresa. Lo que compras es el archivo para imprimirla. Este, ¿Cuántos bares de presión me recomiendas para una capa base con aerógrafo? Unos 20. ¿No? Ah, no, no, bares no, es PCIs. 20 PCIs que equivale a 1.2, 1.3 bares. ¿Vale? Este, gracias, eres muy amable. No, gracias a ti, gracias a ti. Gabriel, ¿cómo estás, Gabriel? Bienvenido, buenas noches. ¡Qué impresora! Tengo una Frozen Mini 4K, una Halot Mage 8K y una Frozen Mighty 4K. Bueno, esa va a ser mi socio. Este, mi socio, el chinito. Qué linda que esa figura, no, todavía le falta, todavía nos falta mucho por hacer. Queda mucho por hacer todavía, me temo. Déjenme. Ok, tiene unas gemas rojas, vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas de una vez, solo que esta parte la regué. Por eso es que estaba pintando esto antes de la gema, porque la parte superior tiene este borde también es oro. Es mejor hacerlo de una vez, porque si no voy a tener que tener que meter el pincel donde la gema y va a haber tabla. Entonces, vamos a poner la base y ahorita seguimos con lo demás. ¿Vale? Mientras voy a reforzar un poquito el amarillo naples. Pero va bien, ¿no? Va bien. La verdad es que el modelo ayuda mucho, está muy paro el modelo. ¿Tú tienes impresoras de resina? Sí, sí. Alguna vez me escribió los de Bambu Labs para mandarme una de filamento. La verdad es que en ese tiempo justo estaba con lo del mini Paint show. Y les contesté muy tarde, muy tarde, querían que les firmaran unos archivos para hacer la campaña. Y me tardé mucho estaba, la verdad estaba muy ensimismado. Ya cuando les contesté, me dijeron, no, ya no, ya pasó, ya no da tiempo a la campaña de mandártela yo. Ah, pero era de filamento, hubiera tenido una. Les digo que costó mucho de mini Paint show, pero era una impresora de, de filamento. Y este. Yo nunca he tenido ninguna de filamento. Obviamente le iba a usar para bases o para escenografía. Y ni así, probablemente. Soy muy adepto de la, de la resina. Pero no, de filamento no tengo. Es que de por sí es difícil los patrocinios. Me, me escriben y no les contesté bien. Pues ah, vale gorro. Pero bueno, ya ni modo. Igual el filamento no es como mi top. ¿Es que es eso? O por ejemplo, ¿qué fue? Ayer Antier me escribió una como. Unos de una casa de apuestas, ¿no? Que si quería promover su rollo de apuestas, este, en mis redes, y que me daban una lana y que no sé qué. Pero pues lo pienso y digo, puta, o sea, de por sí, de por sí, tendemos los miniatureros a ser personas que acumulan cosas, que a veces no tienen control sobre los gastos, que, que muchas cosas, jamás en la vida apoyaría una casa de apuestas, porque es el nivel de daño que pueden hacer, ¿no? O esas páginas de apuestas, ¿no? O sea, no entonces no se alinea con lo que pienso y digo, no, pues no los voy a promover. como cuando se me acercan para pintar encueradas, ¿no? Figuras así totalmente encueradas. Le digo, no, es demasiado. De ni modo. Eh, eh, o sea, sé que no tienen la obligación de, de acercarse a los sponsors o sí pero ve lo que nos están dando, ¿no? Entonces ya ni les contesté, la verdad. Les va a contestar que no, muchas gracias, pero pero pues no no es un tipo de, de negocio con el que yo quisiera participar o promover la verdad como que que llegue don Chunky Chin este a las escrituras de mi casa porque no podía parar el vicio no está padre no está padre la neta no está padre este entonces pues mejor nos quedamos sin patrocinio del Alan ni de nadie hermano. este ¿Qué me recomiendas comprar? Soy nuevo, terco. Eh, dame unos. Dame una semana, Santiago. Voy a hacer un set específico ahora que liberan todo lo de aduanas de scale 75 con Julián, con Red Queen. Y te voy a dar un link para que compres específicamente lo que yo te recomiendo. ¿Vale? Dame una semanita. Espero que una semana ya quede. Este. Según yo la de Bambu Lab está pro, si sí, es lo que he escuchado. Filamento solo para bases. ¿Algún set de pinturas con una amplia variedad de colores que recomiendes? Te recomiendo el set. Si vas iniciando y quieres comprarlo como una gama amplia, el de acá Interactive, el set de Keigo Murakami, me gusta mucho. Keigo con K, Keigo Murakami. Busca Keigo Murakami acá. Ese set de 18 colores, la verdad es que está muy completo. Está muy bien. Ese te recomiendo, mano. Este. Además... No es, estoy seguro que muchos niños y adolescentes ven tus videos y directos. No estaría bien promocar Estoy muy de acuerdo. Sí, no vale la pena. De hecho, en la clase que di en Metepec, fueron chamaquitos. O sea, no, 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 no. No hay dinero que valga, la verdad. Seguimos en la búsqueda interminable. Lo que no sé es por qué las empresas de pintura les cuesta tanto invertir en promoción. Es muy complicado, es raro, pero sí es muy difícil. Tanto a las de pintura como a las de juegos de mesa. Como que es un nicho en el que las empresas no quieren invertir. O sea, no pagan comerciales, no mueven las redes, no le pagan influencers. No sé, es muy raro. No le pagan a generadores de contenido, como que no sé. No sé por gracias qué. Por ti, Lautaro, ah, muchas gracias. Cinco meses, muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias, siete meses, ¿eh? Recuerda que ya el siguiente mes, o sea, no. Yo creo que a mediados del mes, o sea, ya el, la siguiente semana debemos estar cumpliendo los tres años haciendo stream. Creo que sí, la siguiente semana. Voy a checar bien. Tenemos que hacer un especial de tres años ininterrumpidos de stream. Algo tenemos que hacer, solo que no he tenido el tiempo de pensar en qué. Si les ocurre algo, me dicen. <laughs> Últimamente no me da la mente creativa. ¿Cuántas propuestas te han llegado? Con los dibujantes es el mercado prohibido mejor pagado. Sí. Este, pues no sé, como unas tres casas de apuestas, yo creo. O sea, no sé, son casas, son páginas como de, de apuestas. Ni siquiera me acuerdo los nombres. Este. Dice... Eh, Mañana pintando una mini de un hipódromo. ¿Sí, sí, ¿no? Compren, compren, no sea, el hambre. Ya. Ya, si me ven vender eso es porque está duro el hambre, ¿no? Así. Gracias a Jebus, todavía no tengo la necesidad Gracias a Jebus, o bueno, gracias a la deidad de su preferencia Aún no, no tengo la necesidad de, de, de hacer eso, ¿no? Como la banda, ¿no? Que salió de, oigan, ya vieron las... Así, no, oye, y mañana Ya vieron las propuestas del Partido Verde No, hombre, me, me funan, ¿eh? Me funan un día güa, me ven ya en esa penosa necesidad o me donan, ¿no? Y me dicen, oye, ya, no, no hagas eso, no hace falta. Pero no, no, no. <laughs> ya vieron las propuestas del hijo de eso. Del partido más parásito de la historia de la humanidad, el verde. Este, ¿Has probado las Army Painter? Para ver qué opinas de ellas. Eh, no he probado las nuevas. Yo probé las viejitas, las War Paints. Me parecían exageradamente malas. Las War Paints. Army Painter recientemente, no tiene más de un año. Relanzaron su línea de pinturas y se llaman ahora las Fanatic. He escuchado cosas buenas de ellas, yo no las he probado, pero si vas a comprar algo de Army Painter, asegúrate de que la gama diga Fanatic y no Warpaint, ¿va? Con eso debería estar bien. Saludos desde República Dominicana, un saludo a Alejandro hasta República Dominicana. Tres años de stream, un concurso de mil. Lo veo complicado, ¿eh? Mil dólares, no, no yo lo veo complicado. Yo imaginé que te mandan dinero los de cierto partido. Ajá, sí, 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 sí. sí, sí. Qué, qué, qué desgraciados, ¿verdad? este <laughs> Digo que a veces somos bien irrelevantes en el chat, pero la verdad es que estoy de acuerdo que hay que tratar de ser más family friendly. Sí, irreverentes, no irrelevantes, irreverentes. Nah, son chidos, son chidos. Yo, yo no creo que sea poco family friendly, la verdad. Digo,. Además de una cierta fijación con cierto personaje que, este, que hace cierto saludo, eh, alusión al movimiento, que hace alusión al movimiento del mar. Ahí sí son este, un poquito irreverentes, ¿no? Pero en general no lo son. En general no lo son. KMPB, okay, MPB, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, tengo un poco siguiéndote y aún no empiezo, pero quisiera saber qué te inspira. <laughs> pues comer, ¿no? Comer y mejorar. Yo creo que esas serían las dos. Bueno, y difundir. Comer, mejorar y difundir, yo creo que son los ejes de toda mi propuesta de valor. En términos este, bursátiles, te diría, Isaías, ¿cómo estás? ¿Tus pinceles que recomiendas para poder iniciar? Te recomiendo mucho estos. La neta no me parecen caros y cómo rinden, ¿eh? Los Roblox 1110. Al costo que los veo y a la, lo buenos que son, yo creo que hasta para principiantes los recomiendo, la neta. Este, unos comercial del partido, no cállate, David. Oye, qué perras están esas cartas de Yugi oh manito. Mira, yo en la colección no vi a los poderosísimos Slifer, Ra y Obelisco. Los tienes y, y cóbrame todas. Quiero todas las tarjetas, están bien perronas. Y te voy a encargar, yo creo que dos juegos. Porque mi hermano es muy fan de yu gi Y se las quiero llevar a él. ¿Qué, qué perronas están las tarjetas, mano. Un saludo ahí al, al buen David. Este. Una polera de bicefalo. Tengo, tengo un montón. Tengo un montón. De hecho, la, la polera que me hizo David con este arte. Miren. Vean, ya estoy en el chisme y luego no pinto, ¿eh? Va a haber tabla. La, la playera que me hizo David, que él dibujó este arte. Esta va a estar de venta por primera vez en, el, en la Mega XP. Las voy a llevar. ¿Va? Para quien quiera una que me escriba. Y que vayamos apartando grande, extra grande, manga larga. Porque seguramente vamos a llevar de este arte para vender en él. El... Es eh, si voy a llevar, quiero llevar unos pósters, o sea, ese arte en mamalón. a ver si nos ponemos de acuerdo, David. Porque la verdad, estoy pensando que me gustaría agarrar unos de los artes que me han hecho diferentes ilustradores y ponerlos en la pared del estudio, así en cuadrones, así gigantes, de los artes. Creo que estaría padre. Este, tres años de stream patrocinado por en crisis y Zombies. nada bueno, ojalá. Este, ¿Has pintado vehículos o tanques? Fíjate que no. Ahí tengo unos mechas que me regalaron, pero no los he pintado. Sería perrón hacerlo, neta. Pero nunca me ha tocado. A mí me toca monas chinas, criaturas inenarrables, criaturas este, muy tiernas, dragones, este, cosas así, pero nunca me ha tocado como tanques o, o cosas más orgánicas. Pinté un robot gigante, me acuerdo, pero no era un Gondam. Eran de running Digo, eran de, de Custom Play. Bien, vamos a agarrar el amarillo. No, el blanco vainilla. Sí, a ti te vendría bien la plastilina. ¿Cómo? Tengo tengo una, pero es que ahorita tengo pegada la pieza ahí. ¡Saludos de Ecuador! ¿Cómo estás? Un saludo de Ecuador. Espero que estén muy bien. en que está ahorita el drama de Ecuador y la manga del muerto. Es, 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 los políticos. Nos dale gorro. Qué bonito Ecuador. Ojalá, ojalá pueda. Pueda conocer, puede ir a, a conocer a mi compa el Chichico y, y cotorrear ahí en Ecuador, yo espero que sí. Si se dejan de pelear los políticos, yo espero que sí ir pronto. A veces se nos se olvida que este. que los políticos solo son amigos de otros políticos, ¿no? Y la sociedad es la que se friega. así es el tema, ¿no? Dice, unos postes doble carta, estaría fregón, ¿verdad que sí? Este, dice, blah, 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 blah. empezando en mi hobby con aviones de escala 1.48, ya hice mi primera prueba con un escala 1.72 con pinturas acrílicas para telas, porque no llegan aquí para airbrush. ¿Será que no llegan? Pero yo he visto que tu chico usa mucho tamilla. Este, de, déjale, pregunto, va, porque quedé de platicar con él, no le he marcado, le voy a preguntar. Le voy a preguntar. ¿Dónde compra él? Estoy casi seguro. Búscalo en TikTok como Raúl Alejo. Es un canal de modelismo estático como el que tú haces. Muy, muy bueno de mi compa. Este, y, y estoy casi seguro que ahí dice él dónde compra los modelos y las pinturas. Me acuerdo de algún video que vi. Pero búscalo, búscalo en TikTok. Es buenazo. Ah, que por cierto, hoy llegamos a los 80 mil seguidores en TikTok. 80.000. Va creciendo lento pero constante, no para TikTok. Entonces eventualmente espero que alcance a Instagram. Pero gracias a toda la gente bonita de TikTok por el apoyo. Qué buena onda. Este, sigamos siendo más, ojalá que seamos muchos más en un tiempo. Ayuda mucho, ¿no?, a crecer el TikTok y este mil es mucha banda, ¿no? Bien, déles a sus brillitos. ¿Qué parte de un <laughs> extra oso, manga larga, garra extendida? <laughs> de una... Esa parte es mucha tela, curo. Esa es mucha tela. Figuras? Muchas gracias. Este, Yo quiero la mía en extra, extra gordo. <laughs> ¿Qué? Bustos, eh... ¿cómo estás? Un saludo. Dice grandes videos, ando iniciando y es bueno. Qué gusto que ayude. Te mando te des un abrazo. Sí, platicamos, platicamos. Este. Dice la chica. <laughs> Dice que Sergio Calvo sacó sus propios pues, pinceles. Sí, con Escoda, ¿no? Una colaboración. Oigan. Sergio Calvo lleva más de un millón de pesos juntados en su Kickstarter, güey. Yo creo que vamos a hacer figuras mejor, güey. Lo de pintar nada más no deja. Hay que sacar esas gemelas bicéfalas y facturar. Como Sergio, man. Porque, ah, hijo, ¿cómo facturan esos, este? pintores europeos, ¿eh? <laughs> yo creo que ando equivocado, nada más enseñando. Este... A ver aquí dice... ¿quién crees que fue tu maestro o con quién aprendiste más a pintar? Honestamente, con nadie. O sea, y no lo digo de forma presuntuosa. Eh, a mí me parece, a mí, a mí me parece que la forma en la que yo aprendo o entiendo no está muy disponible y yo creo que los que tomaron eh, clases conmigo los que han tomado clases conmigo los que tuvieron la oportunidad de tomar clases conmigo y con girales dentro del evento del mini pen show allí fuera la misma clase de cómo pintar piel son dos eh, dos este, caras de la misma moneda o sea es literalmente opuesto totalmente dos polos y este y yo trato de explicar la forma en la que yo entiendo y articulo las cosas que hago y por qué las hago y no sé o sea no considero o no o me cuesta mucho entender a otros pintores no no sé si cómo hablan o mi déficit de atención y por eso dije ok, vamos a intentar hacer algo no que le enseñe a la gente y este y por lo mismo no considero y lo digo honestamente que tenga un maestro de pintura Inspiración de cómo llegar a ser o hacer, sí, pero alguien que diga, ah, de él aprendí a pintar tal o cual, me temo que no, todo ha sido prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Hay algo que les quería comentar, hablando de eh, mis compas de Atlas, mis compas de Atlas, que son los que nos mandaron la resina, están en un Kickstarter, me escribieron, seguramente me van a mandar la resina. Pero mientras se las voy a compartir. ¿Por qué? La resina se llama Hércules. Y yo creo que los que han impreso en resina. Seguramente han sufrido como yo. Que se le rompen las piezas. ¿no? Entonces les voy a dejar en el chat la liga. Ahorita les voy a enseñar la campaña. Pero es una resina diseñada para imprimir miniaturas. Y que no se rompan. Está muy perrona. Entonces si les interesa. Chequen el Kickstarter. Y, y la neta se ve muy buena. ¿no? La, la que me llegó flexible. Aguanta un montón. Ahora una diseñada para que no se rompen mis. Es algo, ¿no? Es el pelado de enchufe TV. Es correcto, Mon Hero. Es el de enchufe TV. El buen chichico. Mi, mi compa Raúl Alejo, que es un tipazazo. Muy, muy amable. Este... Además eso, bueno, no a más modelistas. Eso me encanta. Eh, me comentaste que hablaste con el chico de Vendor Colors. Tienes... Que iba a hablar con el de pero no he hablado con él, no he le he escrito, lo voy a hacer, perdóname, se me olvidó escribirle. Este, ¿Por qué eran malas las anteriores de Army Painter? Ya las compré, ¿qué puedo hacer con ellas? Pinta, pinta bases, terrenos, hasta algunas cosas se pueden hacer. Eran malas porque no tienen muy buena opacidad, es decir, no cubren mucho, eh, muchas veces quedan como muy polvosas, eh, el medio de suspensión se separa y se queda hasta arriba, entonces seguro te pasa, abres un... Vas a echar la pintura y te queda así el puro, como raro transparente. Son muy tediosas, hay que agitarlas mucho. No las recomiendo, la verdad. Para terrenos y polvos y cosas están bien. Este... Dice: la culpa de nosotros por seguir? Es que no hay por quién votar. Esa es la realidad. <laughs> eh, South Park lo ejemplifica muy bien con el capítulo que según sale Donald Trump. Y hay que votar por basura 1 o basura 2, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Este. Una vez fue una tienda de hobby y me sentí como Hal cuando va a la tienda de cómics. ¡Qué horror, quieres todo, ¿no? Hola, qué bonito lo que haces. Vi un video de unos ratoncitos muy chivas. Muchas gracias, Mash. Muchas gracias. Están bien chidos esos ratoncitos, la neta. Saludos desde Colombia. Nos vemos en Sofa. Allá nos vemos, Daniel. Allá nos vemos. Este. A ver. Ah, 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 ah. Te rifas pintando. Veo que lo pintas y me motivas a querer llegar a ese nivel. Muchas gracias. te pasas? ¿Dónde puedo conseguir la serie M de Artisopus en México? En ningún lado. Los tienes que pedir desde Inglaterra y tener fe de que no se los pare la aduana. Así es. Eh, felicidades, muchas gracias. Qué amable eres, Santiago. Espero que en poco sean 160 mil, ojalá. Me escribí en todas las cuentas de mi familia. Qué amable. Jota Campos. Hello, tanto tiempo. Me pillé. Me pilla mientras pinto un J-Wing. Órale. Está chido, ¿no? Mira. Miren, así va la pieza. Además del chisme, así va la pieza. ¿Cómo la ven? Eh, me voy a dormir. Descansa, descansa, Santiago. Qué amable, gracias por el apoyo. Está bien chido que saques unas figuras, pero que sí se puedan comprar en México. Pues sí, de acuerdo. Pues yo creo que sobre todo serían este, impresión 3D, ¿no? Eh, a ver, Magnus preguntó algo. Ah, sí, el acabado, sí, correcto. Este... Hay eh, que mucho, sí. Ya, ya, ya le contestaron. Bien. Pero sí, o sea, yo queridamente no... No siento que tenga como que un maestro... O de este aprendí esto. Más bien veo como resultados... Y yo busco mi forma de hacer las cosas. Y, y me acuerdo mucho... Sobre todo me acuerdo mucho... Sí. En la uni me pasaba con, con álgebra lineal, este, ¿cómo se llama? Y con cálculo vectorial, que son procesos muy, uh, muy son complejos de entender y una vez que le entiendes pues sale más fácil. Son, son procesos muy específicos que llevan unos pasos muy específicos y me castraban. Así, me chocaban y yo encontraba mi forma de mover las ecuaciones y que llegara al resultado. Y luego me bajaban puntos por no seguir el procedimiento. No se me da, sí, se me da más como que yo hacer mis, mis, este, mis pininos y llegar yo a mis conclusiones y resultados, ¿no? Y lo que he intentado siempre con el canal es, pues, buscar la forma de que en algo muy sintetizado explicar un concepto y que tú puedas hacer las conclusiones para llegar a dicho proceso, ¿no? Para unos está chido, para otros no, este, pero pues por eso está bueno que haya como esa diversidad en el hobby, ¿no? Yo considero que ataqué un nicho que para mi capacidad de atención y retención este pues <laughs> funciona, ¿no? O sea, lo que dije, voy a hacer un contenido que yo vería o que yo aprendería de, ¿no? Bueno, pues hay distintas formas y por eso es que no considero que en la pintura de miniaturas no así en el manejo empresarial este de en la pintura de miniaturas como específico que tenga un maestro como tal, ¿no? Y ahora, gente como la que me gustaría pintar, pues sí, ¿no? El, el dios Arnau Lázaro, ¿no? Esa sí me lotería Este, El dios Keigo Murakami. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, Arnau no hace tutoriales. Entonces, pues no, es complicado aprender de él, ¿no? O no que yo sepa. ¿Qué opinas de las pinturas Ronin? Están bien para iniciar. Las Ronin Plus. Este. Dicen, yo apenas estoy iniciando. Pues bienvenido. Qué bueno que estés por aquí. Y pregunta para cualquier duda, que para eso estamos. Ahora que no estoy haciendo streams en Instagram y en Facebook, ¿habrá gente que habrá quedado esperando? ¿O se habrán pasado a las otras redes? ¿Ustedes qué opinan? dice se me pasaba con química orgánica tus videos son muy buenos hay ¿eh? muchos videos que explican rápido y conciso cómo hacer las cosas específicas qué bueno qué bueno ese es el plan literal vamos a hacer esto así 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 ya el entremedio pues lo tienes que descubrir tú practicando y ejecutando no que no es así en los talleres en los talleres sí somos muy prácticos pero pues me puedo acercar a ver Qué es lo que malió sal y corregirlo, ¿no? Cosa que, pues, en los videos, pues no. Ahí está la gema, ¿no? Bien. Ahora vamos a agarrar el rojo flúor. ¿Vale? Rojo neón. Fosfo, fosfo. Se llegaba la molécula con rutas sintéticas que a ninguno de mis compañeros se ocurría. ocurría. El maestro me pasaba a explicar mi casa. <laughs> sí, 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 así era yo. Así era yo tal cual. Así era yo tal cual. Química, nada más llevé química para petroleros, era muy junior, ¿no? Este. Um, dice: Tengo una duda. Ando pintando una resina de Ragnark, sentado que tiene como piel de oso polar. Y no sé cómo hacer la textura. ¿Alguna ayuda? ¿La textura de pelos? ¿A eso te refieres, literal? Tengo un video que lo explica, eh. Tengo un video que lo explica. Dime si es eso, la textura para el pelaje. Eh, ¿Cuándo se considera que ya dejamos el estoy iniciando? ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! Yo creo que cuando ya puedes diluir correctamente la pintura, ya puedes hacer veladuras correctamente, es decir, ya entiendes la dilución y entiendes cómo combinar colores, yo creo que ya dejaste, es como que lo básico que tienes que entender. ¿Te gustan las plantas? Sí, no soy tan fan, supongo. <laughs> y te aprendí que los diluyentes están sobrevalorados o a sea, pura agua, bueno, no sé. Sí, ya tiene textura, pero esos tonos a medio café blanco. Ah, ok, las transiciones de color. El problema es que cuando tienen mucha textura las piezas no tienen mucho margen. Ok. Yo te recomiendo yo te recomiendo este ¿Tienes aerógrafo o no? Duda también. Pero en general lo que suelo hacer cuando son ese tipo de cosas es eh, dibujar todo en el café en, en la zona oscura, ¿no? Un café oscuro. Le tiro el blanco por arriba. Chuchu, 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 y después uso lavados de amarillo. Y después un poco de pincel seco con blanco. Para reflejar los pelillos. Y como que ese matiz. O sea, no es lo mismo usar amarillo sobre café. Que amarillo. Aunque sea un, un ocre o un así. Sobre blanco. Entonces hace unas transiciones súper bonitas. Necesitaría ver la pieza, ¿no? Pero sí, hace eso. Pinta la de café oscuro. Le tiras blanco por arriba. Y luego matizas. Este, con, con ese color hueso. Este, uno crea así como secciones y te va a quedar bien. Te va a quedar bien. Controsauri. Este. Dice, una vez. así lo leímos. El de las tiendas. Así lo leímos. Bien. Vamos a usar el, el rojo flúor. Pero lo que voy es que no pases de café amarillo a blanco. Porque el amarillo no se va a notar. O sea, café blanco, amarillo, blanco. E esa es la, la mejor forma. O hueso, lo que tenga que ser. Bien, vamos a pintar esta gema del infinito con este rojo fluor, una primera capa y dejemos que seque. Vale, ah, bien bonito este rojo fosfo fosf fosf literal. Aquí. Fosfo, fosfo, gente. <laughs> Qué horror Fosfo, fosfo. Ahí está. Vamos a darle una capa, ahorita una segunda. Pero ahí va. Obviamente, pues hace que te llame mucho más la atención las regiones que son importantes, ¿no? Que es el centro de la pieza. Vamos bien. Saludos desde Tistos. ¿Cómo estás? Un saludo. Oye, ¿qué opinas sobre los pinceles que vienen las cajas de Warhammer? Mira. Los pinceles de Citadel en general son malos, son muy costosos y para el costo-beneficio, son muy caros para el costo-beneficio, la neta, no valen la pena. Pero los que te vienen en las cajas normalmente son accesibles porque en esas cajas te vienen con otras cosas. Y si haces la suma, en general no es tan caro. Sin embargo, si te vas a comprar una caja porque trae un pincel de esos, no vale la pena. Si te vas a comprar pinceles sueltos de Citadel, no vale la pena. Este, más bien es porque en serio quieres todo lo que trae esa caja, por ejemplo, el removedor de línea, las pinzas de corte, los colorcitos. Y trae el pincel, ah, va. Pero por sí solos no valen la pena. La verdad, hay mucho mejores opciones más accesibles. Mike Chanicus, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi, mi compa Mike Chanicus? ¿Cómo va esa figurilla de la que hablamos? Mr. Bobby, weón, ¿cómo estás? Un saludo hasta Chile. Son horribles esos pinceles de cinta ¿va que sí? Samilego, ¿cómo estás? Un saludo, un saludo. Vamos a agarrar el poderosísimo rojo de nuevo. Fosfo-fosfo. Y vamos a hacer una segunda, una segunda pasada. Sobre todo en la parte inferior, para que quede como gema. Fosfo, fosfo. Y vamos a por acá. Ustedes que están pintando, gente. ¿Cuándo quedamos que íbamos a hacer la revisión de sus trabajos? ¿Este domingo? ¿Sí quedamos eso? Ya no me acuerdo. Ah, muchas gracias, grupo chatarra. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Gracias por ese raid. Andamos pintando. Andamos pintando gemas. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias de nuevo por el raid. Al líder del grupo chatarra. Me acuerdo que me hicieron rey del otro día, muchas gracias. Vamos de este lado. Y ahí va la gema. ¿Qué tal? eh? Tenemos gradiente. Hey, Mr. Bobby. Ok. Hey, Bobby Marley dice. Dice: Estoy usando layer Citadel. Ha sido un regalo, eso es cierto. Pero por calidad estoy encantado. No se le tuerce la punta. Ah, eso sí, eso sí. Es que sí, también los Army Painter. Igual yo los odio, los pinceles de Army Painter. Sí, eso sí. Mientras no se le tuerza la puntita, ya estamos de súper gane con los sintéticos. Las piezas para electrónica estén rifan y son baratas para corte. Dice. Yo sé que unos Pokémon y un Dino de los piedra ¿Qué? Qué random, ¿no? HP Ness, ¿cómo estás? Kuromu Galax, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿cómo se llama este tipo de pincel? Este es un pincel de pelo natural de Marta Kolinsky, de doña Marta Kolinsky. Este 1.7 1.7. Les voy a enseñar una sorpresa para la mega. Les voy a enseñar un arte que me hizo don Ordi. A ver si lo tengo por aquí. Hablando de doña Marta, me acordé a ver qué opinan, digo, este, ¿dónde está don Ordi. Or zombie, quiero que vean este pedazo de arte que me está haciendo Don Orda Zombie y que me digan que a ustedes les gustaría. <laughs> me da como cringe, ¿no? Pero a ver si les gustaría que lo usemos para este, una postal. Obviamente es cotorreo, ¿eh? Porque luego hay gente que se ofende, es cotorreo, es reírnos un ratito de nosotros mismos. Ahí, está, esta imagen no era. Es el chat se hizo Chat Inception Din, este pantalla aquí la modificamos no sí eh, pantalla, ahí lo tienen está. qué opinan se llevan su postal ahora en la mxp o no digo para una playera no está no está, está medio. pero como ven quiero que noten el detalle de doña Marta Kolinsky qué grandes horas son viven <laughs> <laughs> ¿Con qué marca tuviste mejor experiencia? ¿Con Masilla o Putti? Con eh, Tamilla Putti me ha gustado mucho y se remueve con, como, con alcohol y limpiador y así. Entonces estamos llevando esas postales que vieron las que firmo de autógrafo con el arte atrás. Digo, para póster no creo, ¿no? <laughs> Tamaño cartera, correcto, correcto. Sí, sí, sí. <laughs> Para que vean que hay que reírnos De nosotros mismos este, Dice ¿Sabes cómo pintar a Los tiránidos Híjole, es que depende De, de cómo quieras hacer el esquema Yo pinté dos eh, Me aseguré primero de pintar la piel y después El exoesqueleto, porque está Exo, está más fuera Este, es que depende Del esquema, la verdad Dice, la voy a poner ya, Voy a poner en el web palette Está bien rifado, dices. ¿Cómo ven? Vamos a hacer nuestros analan de los pinceles, nada más por el cotorreo. Saludos, Rarston, ¿cómo estás? Este, para ponerlo en mi sala, dice. <laughs> Ay, Dios. Luego que vaya con Doña Tamilla le llevo otro putista, estaba ah, bueno, mao, estuvo muy bueno, qué gran descubrimiento. Dice, estoy pintando la caja de Leviatán de 40k, dice para poner un altar en la de pintado. Correcto. Y ando en ella. Ahorita estoy trabajando con las formas básicas. Qué chido, Mike Channing. Pues te agradezco. Va a estar muy perro ese asunto. Va a estar muy perro. Este. Sacaste la carta prohibida, la que usé contra Ángel, sí, correcto. Pero este, es, este lo hizo custom este, porque en el que nos hizo mi largueso, pues nada más puso mi cara en, en este, en una pieza, ¿no? Eh, aquí el arte lo hizo, este, ahí no sé si usó qué cosa usó, pero él hizo todos los detalles. El Ordi de rifa, de rifa, va a estar muy simpático el rollo. O sea, ya me lo habían pedido mucho, me lo habían pedido mucho, me da como pendiente porque este, pues hay gente que es muy no religiosa y no se trata para nada de ofender a nadie. Hay gente que se ofende por todo, ¿no? Entonces, este, pero bueno, 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 eh, las risas no van a faltar, eso sí, las risas no van a faltar. Este... ¿cómo estás? Te caché, ¿cómo estás? No digo. Es que me agradezco. Fue el primer profe. <laughs> sí, 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 correcto. Las figuras son para venta. Danico, no, te explico. En el chat dejo el link de la empresa, el escultor que hizo esta pieza, tiene una empresa de 3D, o un estudio de 3D que se llama Running Arts Workshop. Se llama. Te dejo su Instagram en el chat. Y él saca figuras todos los meses. ¿Cómo las saca? Saca archivos para impresión 3D en resina. ¿Ok? Entonces él te vende los archivos. A mí me manda esos archivos y me encarga que los imprima y los pinte para que su trabajo llegue a más personas. ¿va? Entonces por 7 dólares te da 5 figuras, 4 figuras, más el kit de bienvenida. que es nada, es casi gratis, 7 dólares es muy poquito para todo lo que te dan en diferentes escalas. Esta es una de las de este mes. Y esta es otra de las de este mes, que es el que estoy pintando. Así es, así es, Danico. Entonces, yo no las vendo, una vez que las termino de pintar, estas en específico se van para España. Estas se van para España con la persona que hizo los artes conceptuales, que la verdad es una pistolota porque ve que fregones están, ¿no? Entonces, estos, digamos que el ilustrador original se va a quedar estas. O sea, él hizo el boceto luego Héctor el, el escultor hizo la figura me la manda yo la imprimo la pinto y se la mando al que hizo el boceto así más o menos está el cotorreo mano. entonces no no están a la venta lo que puedes comprar son los archivos para imprimir las tuyas ¿no? o mandarlas a imprimir porque digamos que yo de esto como de, de los encargos que me hacen las empresas Bien, aquí. Y vamos a ponerle una capita más de este color rojo muy intenso. Ya, solo así en lo mero, mero bueno. Dice, para comprarla tienes que llegar a preguntar en baja. ¿Tiene la de san Nada, <laughs> que sí, sí, sí. sí. Qué bueno, aquí estás. ¿Y ¿Cómo va lo de tu local, te caché? Vamos por ese. Qué joyita tu Instagram y la del chico que la diseña. Se rifa bien machín, ¿eh? Se rifa bien machín si sí, estas van para, para la mismísima España misma una vez que las termine que son, son cuatro modelos en aquí y ahí tenemos el contraste de la gema yo creo que la verdad ya se ve bastante bastante bien cómo la ven uf va viento en popa esta pieza me ha gustado mucho eh me ha gustado ¿Sí? mucho se entiendo, gracias. Javilex, ¿cómo estás, Javilex? Dice, ah, ah, ah tengo unas dudas, estoy empezando, a... compré pintura acrílica, pero no sé cómo adelgazar, la usé barniz, pero queda muy gruesa. No, 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 ¿cómo crees que barniz? No, tienes que usar agua o diluyente para pintura acrílica. Dice: tendremos dos, Tenemos inenarrables dos más indescriptibles que nunca. ¿Qué, qué? ¿Cómo que? No entendí, Maquíanicus, no entendí. Este, no, no, no. Tienes que usar diluyente para pintura acrílica o agua en su caso. Es que depende de la pintura que estés utilizando. Tengo un video, búscalo sobre todo en YouTube, de cómo hacer una paleta húmeda. Chécalo, te va a servir mucho para que la pintura no te quede gruesa. Cómo hacer una paleta húmeda, bicéfalo. Búscalo en YouTube. Ahí te explico cómo hacerte la tuya. ¿Qué es esta cosa que tengo aquí con la pintura? Hola, soy nuevo en este hobby. ¿Qué puedo usar para diluir el primer, primer? Y usar el aerógrafo. Eh, si tienes primer para modelismo, por ejemplo, este, ¿no? El de acá. O el que sea. Con agüita. Con agüita. Es más que suficiente. Eh, bien, aquí. Es súper la tela. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí va. Dale falta, dale falta. Eh, detalles. Vamos a. Quería intentar. Quería intentar. ¿Dónde está el.? ¿Dónde dejé el Rubí? Ya está. Dead Red. Creo que este está bien. No, este está muy rosa. Y este está muy amarillo. Tenía por aquí el color rubí. Lo dejé allá. Mm, no sé dónde quedó. No lo veo. Estaría bueno ahorita tenerlo. Bueno, no pasa nada. Vamos a marcar esta parte roja. Una vez con blanco. Dice, el thinner daña internamente, pero es que es, es thinner para aerógrafo, no thinner del de el thinner, ¿no? Entonces el thinner de la palería, ¿no? El de estopa, ese no lo uses, es un aerógrafo, le fregas los elastomeros de volada. El thinner del que estoy hablando es diluyente para aerógrafo, thinner acrílico, thinner para pintura acrílica. O sea, y es thinner por el nombre thin, de hacer más delgado. De adelgazar la pintura. No de pues de guayabita, ¿no? O sea, sí, no, no, no. Además destruye la pintura, ¿no? Yo no lo recomiendo ni para limpiar tu, tu aerógrafo, la verdad. Con ese calorón conviene guardar la paleta húmeda en el refrigerador. Sí, la neta, sí ha estado muy rudo el calor. Yo, como estoy aquí en el estudio en lo general, este pues no la tengo tapada la paleta. Y lo que se va evaporando lo voy incorporando en el día, ¿no? Le pongo más agua nada más. Pero sí es cierto que te vas un ratito, regresas y ya está eso, pero seco, seco, mano. ¿Ese primer lo usas para cubrir imperfecciones o para que la pintura agarre? Para que la pintura agarre. Ah, thanks for the raid, did it handed how, how are you people from, from did it handed Thanks for the look, always. Eh, feel free to ask anything. Thanks for being here. I'm painting this model from Running Arts, and yeah, I'm Alan from Misefalo Art Studio from Mexico City, and and thanks again to to Tito for the raise. and thanks for all to all of you for being here. Este, um, ¿qué tipo de criaturas son esas? <laughs> inenarrables, inenarrables, sin lugar a duda. Este, Andrés, no tengo idea. Pero el modelo está increíble. Buenas, Baquetón, ¿cómo estás? Un saludo. Mencionaste usar la charola de horno como paleta húmeda. La idea se escucha muy bien porque el papel pergamino ya viene a esa medida, claro. Y es que Banshee usa unos paletones inmensos. Man. He talked you up quite a lot. Ah, oh, thanks, so kind. He, he's always very kind. I'm, I'm, I'm glad that he's always here looking and, and helping. and giving some love to the Latin American community. And each and every time that I make a raid to him, he speaks in Spanish, and I'm really grateful that he does know how to pronounce, how to spell bicephalo, because some people say, like, bicephalo, bicephalo, bicephalo. It's bicephalo. It's kind of the Vallejo paint, some people say it's <laughs> And yeah yeah he's he's so very kind of taking the time to to really uh, know the the words and the, the things and he's always helping here and I'm so glad and thanks again to to diditberhandes for always lurking and helping and having such a good vibe he does y gente pues de, me hizo es un streamer de Estados Unidos super buen rollo siempre que le hacemos raid Nos habla en español, es súper amable, súper agradable. Yo los invito a que lo chequen. Luego no hay que ver aquí en, en Twitch. Y es maravilloso que, que poder ver creadores de contenido de otros lados y aprender de otras personas. Les recomiendo el canal de, 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 de Did It bare handed. Siempre está aquí lurqueando y echando el buen rollo y el cotorreo. El cotorreo intenso. Bien. ¿Dónde podía ver la línea para comprarla? Eh, de estas piezas eh, te dejo el link en el chat eh, ahí te deja su Instagram y del Instagram pues ya puedes saltar a su Patreon a su tienda de my mini factory un montón de modelos no Tío, viene esta esta pieza que estoy pintando ahorita la arlequina que pintamos hace un par de streams vale esta y además viene eh, la streamer esta hannah hana boni creo que es hana boni hani boni no me acuerdo este, este cuate que todavía tengo que armar y pintar en una como carroza. Está hinchida la, la capa, ¿no? En, en ruedas. Y este arlequín también viene, que también tengo que pintar. Está chida la máscara. Entonces, sí, es toda una colección. Este mes está muy bonita. Una duda. ¿El imperógrafo casero es recomendable? Pues aquí en el chat dicen que sí. Yo no lo he probado, me temo. Me temo que no lo he probado. Este... Welcome to the Jungle of Paint. Nah. Y aún así creo que le queda pequeña. Y nos dijo que no ocupábamos 400 pinturas, que con 20 podía nos sentimos atacados. Ya se <laughs> los he dicho. Ya se los he dicho. Este. Por eso es que si te das cuenta, mis clases, son chunky siempre son colores primarios y párale, ¿no? Con una impresora de filamento podría usarla para hacer miniaturas grandes. Híjole. Tendría que ser muy grandes y tienes que estar con. Pero grandes, estoy hablando, no sé, 50 centímetros. O sea, modelos así, no miniaturas, sino figuras. Este, y pues de todos modos vas a hacer mucho pues, procesado, vas a estar lijando y rellenando. Es muy tedioso. La neta yo no lo recomiendo, mano. Pero bueno, si es lo que hay, pues úsalo, ¿no? I'm ready following you, love that for me. Ah, thanks, thanks, programa kigo. Thanks again. Dice Alan todo un pillo aplicando la técnica clásica de hacer como si no conoce el nombre del streamer que viene. No entendí, no entendí. ¿Cómo? No, es que Did it, did it barehanded siempre está aquí en el chat, siempre está lurqueando, siempre está echando buen rollo. La neta. El procesado de las figuras de resina, ¿cómo se hace? Eh, les he platicado un poquito, quiero hacer unos videos al respecto. Eh, pero. Gamer, cuídate mucho, buenas noches. Este, gracias por estar aquí siempre. Um, yo lo que hago es que se imprime la pieza, termina la máquina, zafo las piezas, las meto alcohol isopropílico en una ultrasonica de esas de joyas, la pongo 3 minutos, se limpia, saco la pieza, la meto agua, no hirviendo, pero muy caliente, y eso sirve para que se aflojen todos los este, soportes. Le quito todos los soportes para que no le queden marcas, así con el agua muy, muy caliente, se los quito y ya pongo las piezas a, a secar, en, el, en mi caso en el sol, ¿no? Porque estoy en la azotea Ese es mi proceso de post-procesado Obviamente a la hora de armar Hay veces que no, en Bona también una pieza con otra Hay que poner masilla Quedan marcas de soportes, hay que rellenarlas O lijarlas Y esas cosas, ¿no? Pero es nada Comparado al post-procesado Que tienes que hacer con filamento Dice, está en colaboración con Galera Como, como que lo fue, No sé quién es, ¿Quién es la Galera pero con claro que estás aquí, Buen día, ¿cómo estás, manito? ¿Cómo estás? Un saludo, un saludo. Qué gusto que estés por aquí. Este, pero ese es el proceso que yo sigo para las impresiones. ¿Qué tipo de masilla se coloca? Eh, yo uso mucho la tamilla Putti, así se llama. Es una plastilina de, de, de tamilla, está muy buena para rellenar huecos. La puedes lijar y seca muy rápido. Es como una reinterpretación de Slanes, la mini, muy bonita. A mí los pinceles luego de usarlos se me parten en la mitad. ¿Algún consejo? Seguramente es porque son pinceles eh, muy económicos, de pelo sintético. Eh, estos, la verdad es que son muy accesibles y son de pelo natural. Si puedes, consíguete unos de estos y créeme, vas a notar mucho la diferencia. Los pueden comprar en Red Queen, está fijado el link aquí en el, en el mensaje. Si pueden, copienlo completo con mi nombre de afiliados porque creo que no sale bien. Este, eh, ahí los pueden comprar y están muy accesibles. Se necesita algún agua destilado, cualquiera está bien. Es mejor que sea destilada, pero la verdad es que yo uso de la llave. Es que hace rato que no tenemos criaturas inenarrables. Es correcto. tienes razón, ya tenía rato, ¿verdad? ¿Cómo hago que no se vean las uniones? Eso con masilla. Algunos usan resinas, hay otros bonders. Hay muchas formas de masilla, lijar, etcétera, etcétera. Matador Painting. ¿Pero qué ha pasado? Me, me he sentado 20 minutos a pintar y han pasado dos horas. Así es el rollo. Imagínate yo que además de todo, estoy en el chisme, ¿no? O sea, de, o sea no conforme con, con pintar que se te va de volada, estoy en el mero chisme, hermano. Así pasa, así pasa. Bien, nada, a pintar los cascabeles de atrás, yo creo que sí. Me refiero a estos, ¿vale? Solo estoy considerando dos vistas, frontal y trasera, nada más. Entonces... Por ejemplo, estas es, son esferas, ¿no? Bueno, pues vamos a iluminarlas como tal, como esferas. Que es más o menos lo que hicieron los cascabeles de la Arlequín. Entonces, ¿cómo ilumina una esfera? Pues tiene una zona que evidentemente es la de la luz principal. Después tenemos una zona que es la del el reflejo, que es este. Que refleja del ambiente. ¿Vale? Más o menos así. Y eso tenemos que hacer con cada uno de los cascabeles. Y después subir a lo demás. Por ejemplo, aquí también es una esfera. Eso está sencillo. ¿Vale? Porque la luz viene más o menos de arriba. Luego nuestra luz complementaria, que es la que rebota del ambiente. Y luego sigue una especie de cono. ¿vale? Simplemente vamos a seguir el cono justo en la parte central para denotar la estructura de, del objeto metálico. Así como si fuera un, este, un cilindro. Solo que hacemos más gordito conforme subimos, ¿no? Está. Y aquí tiene como una especie de... Ese plano. Y así con cada bendita esfera, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues poner otra capa para que quede muy denso. Hacer un tono intermedio. Suavizar transiciones. Ir al amarillo, al blanco, vainilla. Etc. 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 Ver, pero básicamente este es el planteamiento... De todo esto que tengo que hacer en todos los demás cascabeles. ¿Vale? Dicen. Si me corto un mechón de pelo, ¿se puede ocupar de pincel? No. No creo. A menos de que tengas pelo de marmota de la Antártida, no creo. Russian Brush Top World. La neta, sí, es también bueno. Se rifan esos rusos. Este. Eh, dice eh, ¿Cómo aclarar el púrpura para que no se desature? Eh, hijo, es complicado el tema, ¿eh? Es que el violeta en lo general es muy saturado, sobre todo el de sombra. Cuando tú vas a un violeta eh, intermedio, de todos modos está desaturando. ¿A qué me refiero? Te voy a explicar por qué es complejo. Mira, los dos mejores colores violeta que yo conozco del mercado son estos. A ver, ¿dónde está el violeta? Este, está este. Que es el de Quimera. Y está el que yo uso todo el tiempo, que es el de Scale, que se me hace un poquito más fácil de usar. Ahorita te voy a explicar por qué. Aquí está, aquí está. Mira, este es el que usé en la pieza, ¿vale? Y este es el que te digo que yo creo que es el mejor, ¿va? ¿Cuál es la diferencia? Que este violeta está hecho a partir de dos pigmentos, violeta y rojo, ¿ok? Así hace este tono y si lo ves, que lo tengo pintado aquí en el arte, este, es muy oscuro, muy saturado. Es decir, la versión más saturada del color es muy oscura, ¿va? Y este es de un solo pigmento. Un solo pigmento violeta. Es todavía más saturado y es todavía más oscuro. Entonces, si tú lo ves, parece que es color negro. En cuanto lo diluyes, ya te das cuenta que es violeta. ¿Por qué te das cuenta que es violeta? Porque. Si lo, lo podemos agarrar. A ver, Ahí está. Porque si yo lo pongo sobre color negro. No se va a ver tan potente. ¿Vale? Sin embargo si yo lo pongo sobre color blanco ya se ve que es un color muy potente es muy saturado entonces eso qué significa que va a depender sí o sí de lo que está debajo entonces, la única forma de pintar este color en su versión más saturada el morado o sea que no se vea es que tú pintes casi casi en casi blanco o mezcla un poquito de blanco tu violeta vale ¿Ves? Ahí está desaturado. Al instante que yo le agrego blanco, se desatura. Es imposible ¿no? que no se desature con cualquier cosa que le pongas. Entonces lo tienes así, pintas tu luz y encima pintas una veladura con este violeta tan saturado. ¿va? Es la única forma. Y aún así te va a faltar un poco de luz porque si le quito un poquito de luminosidad, este, no hay otra opción. ¿va? Entonces le agregas blanco, dibujas la luz, pones una capa de ese color puro muy saturado. No hay de otra, porque el amarillo también lo apastela. O sea, no, no le funciona el amarillo, ¿por qué? Porque es un contrario, ¿no? Lo, lo acerca hacia el ocre, ¿no? Lo desatura. Por eso es complicado, porque está justo del otro lado de un color que tú considerarías este, para iluminar, que es el amarillo o el blanco, ¿no? Dice... Uh, uh, um... Dice. Uh, uh, buenas a Bonduque. ¿Cómo estás, Bonduque? Dice. Si tenía que pintar un tanque de verde y tenerlo ayer y aún no lo tengo. <laughs> esta es la versión mona china de Arlequín. Fetichoso? No, <laughs> creo que no. O sea, esta es la única. Es, es lo más parecido, mira. Si con esto no te alcanza, ya lo veo complicado, mano. Eh, sé es que quise mucho pedir porque no quiero parecerme locado. pero voy a presentarme a Arquest en dos semanas. Me preguntaba si podría mandar mi mini terminada por Instagram para que sí, si este, justo es lo que estábamos hablando, matador. El domingo, el domingo vamos a hacer un stream especial revisando sus trabajos de pintura. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo aquí en mi tablet de dibujo y doy como algunas consideraciones de, ah, yo creo que esto falló, te aconsejo esto, lo otro, ¿va? Entonces, el domingo 6 de la tarde horario de la Ciudad de México. Este, vamos a iniciar el stream. Yo creo que unas tres horas de revisar sus trabajos. Hay un canal en mi Discord que dice feedback para live streams. A partir de que inicie el stream van a empezar a postear ahí sus trabajos. Y yo los voy a revisar. Y te puedo dar pues, consejos. este O lo que yo haría en ese caso. no Porque no me gusta decir que no, es que así se hace. O sea, es lo que yo te aconsejaría para tal o cual. ¿Te late? Es totalmente gratis. <laughs> este Una duda, ¿cómo hago para pintar con amarillo sin que se me transparente tanto? Muy difícil. Los amarillos de acá cubren muy bien, pero te recomiendo planear tu color amarillo. Es decir, pinta en un gris neutro y luego el amarillo, o blanco y luego el amarillo, y no vas a tener problema. No lo pintes sobre negro. Dubrov, ¿cómo estás? Hice ¿Es copiado, me. No, muchas gracias. Este, gracias a Gabriel. Es mejor los colores que son de un solo pigmento o el combinado. Si solo tengo colores primarios y secundarios es suficiente para hacer acabados así de chulos. Depende de qué colores primarios tengas. Porque por ejemplo, estos de acá, Interactive, son, eh, están los primarios y secundarios pero no son muy puros, cubren mucho. Entonces cuando tú los mezclas se vuelven medio grises, no funciona muy bien. Entonces, ¿es mejor o es peor? Es diferente. Un color muy saturado no suele cubrir bien, un color un poquito menos puro cubre más. ¿Ok? Entonces, este, pues sirven para cosas distintas, ambos están bien, puedes combinar su uso. Como tip extra, si tú le agregas, por ejemplo, a un color muy saturado o un gris neutro, un poquito, se va a desaturar, ¿sí? Pero va a ganar opacidad, que es lo mismo que te venden en una pintura ya opaca. Si yo tuviera que elegir uno de los dos, probablemente me iría por muy saturados y yo haría esos truquillos, que si que luego lo explico en un video. Cómo volver opacas las pinturas este, muy transparentes, etcétera, etcétera, Este, pero básicamente, este, pues depende de qué quieras hacer. Ambas valen la pena. No necesariamente una es mejor que la otra. También depende mucho de cómo trabajes tú, ¿no? ¿Cómo encuentro el Discord? Eh, eh, tienen que poner signo de exclamación Discord en el chat, aquí en Twitch, y ahí se pueden unir para que participen el domingo y yo revise sus trabajos. John Rayo 3D, ¿cómo estás? ¿Cómo se calculan las sombras? Ay, hijo. Es que tienes que tener ya mucha visión. Pero mira, yo te recomiendo hacerlo del cenital con el aerógrafo, le tiras blanco desde arriba, color negro, y ahí observas dónde quedan las sombras. Si no tienes aerógrafo, con una lata. Pepatsuki, ¿cómo estás? Pues mira, piscinera, piscinera no es exactamente. Pero ¿qué opinas? <laughs> Un poco perturbador, eso sí. Este. -me no entendí, Miriam. No entendí. Qué chivo metalo metálico. Yo recuerdo que hace dos años me impresionó mucho el metalo metálico que le estabas haciendo a un chivo de Marvel. Me enganchó el talento. Ah, qué amable eres. Y hey, seguramente va a estar bien feo ya hace dos años el metalo metálico. Hemos de ver ese video y está bien erizo, ¿no? de todo mal hecho. <laughs> Así pasa, el chiste es ir mejorando. Va, perfecto. Gracias mil. No, gracias a ti. Gracias a ti. Pues ahí participen el domingo. Recuerden, 6 de la tarde. Vamos a estar revisando sus trabajos de pintura el domingo. Oigan, cómo me gustó el directo que hicimos el día del macho, revisando su setup. O sea, neta, no me saco de la mente el güey que se hizo un compresor con unas botellas de refresco. ¡Qué grande, qué grande! De que eran de este. con unos galones de agua, algo así se hizo su compresor. ¡Qué grande, eh! A ese güey nada lo detiene en la vida. Me encantó ver sus setups. todo muy chistoso. Nos estábamos riendo un montón. Nos estábamos cabuleando al buen este Null Runner, me acuerdo. Está demasiado limpio su setup. <laughs> ¿Puedo participar con los Pokémones? Claro que sí, claro que sí, Harikan. ¿Por aquí escribieron los de 3D o no? Vi una. Vi que alguien escribió de 3D no jutsu. Sí, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están 3D Nojutsu? ¿Cómo no cómo están cómo están 3 d Cuidado con esos bans, eh, gente. Cuidado, eh. Acuérdense, gente de Twitch No Jutsu, que son especialistas en monas chinas, que pues, eh, las monas, así la, que, este, las streamers piscineras facturan en Twitch. Ustedes no, pues no se pueden tomar el riesgo de, de esos bans. Tengan cuidado, eh. Que no, no, me gustaría nada que les quiten el canal. De por sí es una bronca hacer streams y crecer. Es casi imposible, mano. Y aparte que te quiten tu canal, no, pues este, tengan cuidado, porfa. Este Tridino Yutsu, tengan cuidado con su canal. Porque me encanta, aparte aporta, son bien chidos y este, pues es este. No, no me gustó enterar que, que estaba el van. La neta, ya siendo honestos, le jugaron muy al al, al al don, ustedes saben, ¿no? Y este, no lo hagan, no, cuídense, cuídense. Ya, este, si después sacan un patrón o algo así, ahí sí ya ponen todas las monas chinas que quieran, pero cuídense. Sí, escribieron en el chat hace rato. Escuché un chisme de que Red Queen venderá es que el. Sí, no, no es un chisme. Ya lo cargaron a su sitio web, Mechanicus, Y el precio está espectacular. Y si usas mi código de bisófalo, me dan el 5% de la compra. Este, pero están en proceso de liberación aduanal. Puedes como que hacer la, la pre-compra para apartar tus cosas, pero. pero este. Pero si ya naces que las libere la aduana y vamos a hacer un evento de lanzamiento ahí en Red Queen. Vamos a hacer una recolecta para el 30 de abril para los niños con los de NERS ayudando. Seguramente haga ahí una demostración de aerografía o algo así. Este, ahí en Red Queen, pero pues yo te aviso cuando mecánicos. Pero sí, sí, o sea, ya compraron, ya trajeron y ya nada más es que las libere la aduana las scale. Así es. Dice, el domingo solo tengo bien pintadas las que nunca subo. Para no bajarle la. <laughs> Qué pensada. Estuvo muy bueno ese streaming, la neta, cómo nos reímos, cara. Este. Esos de Red Queen se están poniendo guapos con esos precios. No man, está brutal, ¿no? También lo de estos pinceles, güey. Es lamentable que a las piscinas no las banean ni un pintor, sí, sí, así pasa. Pero pues, es lo que te digo, Licanos. O sea, no hay nada más mágico para, para el señor de Amazon que el dinero ¿no? sino cómo va a volver ya el espacio, entonces ¿a qué le va a dar prioridad? al deber ser y a la buena este, y, y al arte o a las piscinas que le dan dinero, pues si no eres piscinera y no facturas, pues no te arriesgues la verdad ¿no? aquí es un tema de facturar Más porque dicen que no es rentable Twitch. Yo no sé cómo, si te salen 500 mil comerciales cada dos segundos, mano, ¿cómo no es rentable? Pues entonces que se gastan el billete, hijo mío. ¿En ir al espacio? Ah, pues sí, ¿verdad? <laughs> Dice, yo ayer iba a ir a Red Queen prestada en su urgente. Diálogo con calma. Va, va, va. A ver si nos vemos por allá. Pero no hago las pinturas ni esculturas, pero me gusta D día día lo que hacen. Ojalá algún día tener figuritas. Ah, pues. Yo digo que sí, pues ya con impresión 3D. Con lo barato y accesible que es de ejecutar. Este sí, yo creo que sí. Yo creo que sí vas a tener. Bien, vamos a. Y así en cada esfera, ¿no? Así como la están viendo, como lo estoy haciendo, lo tengo que hacer en cada bendita esfera. La idea detrás de esto, además del metal no metálico, pues es que sea evidente y fácil identificar las formas que componen, ¿no? Esta es una esfera, pues se tiene que ver como tal. Entonces yo dibujo una esfera adentro de la esfera, a modo que es fácil identificar qué estructura estoy haciendo. Y así, y así, y así, y así. No entiendo por qué no me salen avisos. Soy una afortunado. ¿No habrás pagado el ese programa de premium? ¿No tienes sub, Gabriel? ¿No habrás pagado? Hay un programa de Twitch, Twitch Nitro Twitch no sé qué. Que te hace que no puedas ver, que no veas comerciales en ninguna. O a lo mejor usas otro navegador y tienes tu este. Tu firewall anti-comerciales. No tengo idea, hijo. Pero bueno, iré así con cada una. ¿Va? ¿Qué le falta a esto? Pues. Obviamente mi super poderosísimo blanco vainilla, que me voy a comprar otro en Red Queen en cuanto los liberen. Y lo pondría en una zona más reducida. En la parte superior, en el inferior no, porque como el inferior es un, una luz de rebote, pues no vale la pena. ¿Vale? Pero aquí sí, en un área más pequeña. ¿Vale? Aquí y luego aquí. Y luego aquí siguiendo la forma del cilindro. Y así con todo. ¿va? Para hacer el metal no metálico. Obviamente falta difuminar y suavizar con tonos intermedios. Pero el, el planteamiento ya está correcto. Bajo eso hay que hacer las demás. Se alcanza a ver, le damos al zoom. ¿Se entendió el concepto? ¿Vale? Se ve como hacer el shade literal ahorita, ¿no? Bueno, lo que haría sin difuminar. Lo bajé esto solo para estar contigo. Yo te agradezco muchísimo, ¿eh? Te agradezco muchísimo. Y qué buena onda que no veas comerciales, mano. Estoy checando Red Queen. ¿Será buena idea comprar los, los metalicosa? ¿Cuáles son los metalicosa, mano? Eh, yo igual llevo un buen tiempo viendo Twitch y ningún anuncio. Pues qué afortunados son. Yo me he chutado una cantidad absurda de comerciales en Twitch que ponen de malas, porque te ponen 10 comerciales justo cuando va lo bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, más o menos así estaría, y de ahí que suavizar y difuminar. ¿Vale? Que si lo piensan y si lo observan, es lo mismo que tengo con esta chica de cel Shade o estilo caricatura. Tal cual. Solo, son casi los mismos tonos, solo que este la luz es amarillo vainilla y en este caso la luz es eh, blanco vainilla. ¿Va? La diferencia, pues obviamente, es en, en la luminosidad. Esta, como la escala es más grande, no le metí tanto contraste como a esta, que la escala es más pequeña. ¿no? Entre más pequeña la escala, más contraste necesita. Pero básicamente son, es el mismo proceso, solo que aquí no están limpias las transiciones. Y aquí sí, bueno, aquí sí. ¿Va? Entonces, saber de uno te ayuda al otro, indiscutiblemente. ¿Qué amarillo usas? Mira, te enseño, Gabriel. Voy a poner esta aquí, bien pegadita. Ya la voy a publicar, yo creo. No, mañana publicamos a Arlequín. A esta chica, yo creo. Y luego publicamos esa cosa. La primera, esta que ya terminé. Y luego la otra. Dice: Error de dedo, los plata y oro. Ah, pues yo creo que sí. Dice: Una campanilla roja carmesí. No metallic. Color que comparte Chile Mex. Ah, no, ah super, súper. No, no entendí del todo. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo se aplica el Black Wash? Mira, este. Normalmente se usa para darle definición a secciones este que, que, que quedaron muy parejas, ¿no? Es una sombra que genera definición. A mí no me gusta porque mancha mucho, ¿vale? O sea, queda percudido, quedan manchitas en las zonas que no deberían de estar este, de esa forma, ¿no? Eh, pero básicamente cargas tu pincel, tocas la superficie, se absorbe. Cargas el pincel, tocas la superficie, se absorbe. Hacia las grietas que quieras sombrear con el wash. Eso es todo. Bien. Me despido por hoy. Cuídate mucho, Maggie De hecho. Sí ya nos vamos ya nos vamos solo les iba a enseñar otra vez la triada que estoy utilizando para este porque me preguntó aquí el buen Gabriel aquí está la triada para el oro es esta es esta la triada Pepe cómo estás este esta es la triada vale óxido Nápoles vainilla vale y recuerden al final siempre que decidan qué triada van a utilizar para piel para metal para lo que sea que que vayan a utilizar, siempre estén conscientes del tema específico de la luminosidad. ¿A qué me refiero? Si yo aquí me pongo en escala de grises, van a ver que literalmente tengo un tono casi color negro, un tono gris y un tono blanco, ¿va? Entonces importa más la luminosidad de los colores que elegimos que el tono en sí. ¿Vale? Al menos sobre todo para el o metálico Ah. Entonces, si están viendo, tengo un color negro, un gris y un blanco. Tal cual. Es lo importante de lo que sea que elija. Eso va a hacer que sin importar el tono, se entiendan los materiales, ¿no? En esta figura sabemos qué tiene más contraste y por tanto es metalizado y qué es una tela porque todo está más, más suave en contraste, ¿no? Pues ahí lo tienen. Y si se ve padre, se ve bien en blanco y negro, se ve bien a color. ¿no? Excelente trabajo. Cuando hablas de contraste es el color que es más oscuro, sí, de oscuro a claro. La distancia entre un color oscuro a muy claro, o en el círculo cromático, por ejemplo, el verde está del lado opuesto que el rojo, son contrastes, ¿no? Es opuesto, pues. Se escuchó como He-Man y recuerden, amiguitos. <laughs> y recuerden, amiguitos. Es que es, ¿saben qué pasa? Que He-Man a mí me lo arruinó el este. La de Non Blonde, el, el cover. <laughs> ya, ya no puedo ver a he más que haciendo el. <laughs> muy bien, muy bien, gente. Pues nada, les agradezco nuevamente. Pasaron las dos horas, nos pasamos un poquito las dos horas, pero yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Ya pintamos, ya avanzamos, la pasamos muy bien, resolvimos dudas. Mil gracias a todos. Recuerden que el domingo nos vemos, el domingo para revisar sus trabajos de pintura en el canal de Discord, Feedback para Livestreams. No lo publiquen de una vez, va a ser desde que yo les diga en este momento empiecen a publicar, ahí vamos a empezar a revisar sus trabajos. Punto de las seis de la tarde, yo creo del domingo, yo espero espero no iniciar más tarde y pues nada les agradezco muchísimo que me han acompañado todas las subs todos los rates todo el apoyo de siempre se los agradezco de Curazao de Curazao miren aquí está el fondo que estuve utilizando vean qué perrón ahí ya, eh, oye acabo de hacer un chill no 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 es así es así está. vean nada sí. más. qué belleza qué belleza qué más le piden a la vida qué belleza Mm, mm. este, muy bien. Este, regresé solo a la despedida. Así fue, Dixon. Así fue. Ahora, de nuevo, de pintar estas figuras, algún consejo, no te desesperes. Hazte una paleta húmeda en YouTube. Tengo un video. Busca paleta húmeda bicéfalo. Y este, y acuérdate que eh, pintar minis es un trabajo que exige y recompensa el tiempo invertido. No hay muchos atajos. Y este, vas a ver que vale la pena. ¿Qué tramo horario? Es, a las, es como de 6 a 9. 6 de la tarde a 9 de la noche, horario de la Ciudad de México, ¿va? El domingo. En horario España, mira, ahorita son las 10 de la noche en México. Va a iniciar a las 6. Entonces de ahorita quítale 4 horas, más o menos eso sería cuando inicio. ¿Va? Muy bien, gente. Pues les agradezco mucho. No nos vamos sin hacer un buen raid, un bonito raid. Le agradezco a las 80 personas que están en Twitch. Y a las 36 personas que están en YouTube y a la bonita gente que está en y TikTok. Este, vamos a hacer un raid. Vamos a apoyar a alguien, ¿vale? Este, déjenme ver a quién podemos apoyar. Y a echarle el montón. El montón pinturil. Sí. Y este. Y nada, yo los veo el este. Yo los veo el domingo ¿eh? para ver sus trabajos de pintura. Déjenme checo con quién nos vamos. Denme un segundito. quédanse al raid. Ayúdenme para que vayamos a apoyar a otro pintor de miniaturas. Eh, a ver, a ver, a quién no le hemos hecho Raid. estos es ya, estos es ya. Miren, a Goal Studio, creo que a él nunca le hemos hecho. Y miren, está pintando Daylight Ignis Ah, qué bien pinta. Ok, vamos con él. Oh, que está muy bonito. Bueno, háganme el favor de quedarse un ratillo a ver su trabajo. Siempre es bonito como ver el trabajo de los demás pintores y apoyarlos. Ya saben que crecer en redes y sobre todo en este micro micro nicho es muy difícil. Entonces me hacen un gran favor. Si se quedan un ratito a verlo, a cotorrearlo, a saludarlo, seguirlo, le hacen la noche y pues nos ayudan a que siga avanzando el hobby, ¿vale? Entonces quieren saber su trabajo. Y nos vemos el domingo y gracias a todos. ¿eh? Tengo unas dudas ya más concisas. Me gustaría ayudar con eso. Ah, súper. Pues el domingo lo revisamos Dixon. Tú ve al trabajo y me preguntas y revisamos. Con todo gusto, manito. Entonces, súbense al raid. Vámonos ya. Gracias a todos. Los veo el domingo, ¿va? Cuídense.